Ya estamos al aire. Bienvenidos a Dear Luis, conversaciones amenas. Ahora sí que estamos en vivo. Y la verdad que estoy muy emocionado porque estará con nosotros Ulises Osaeta, que es antropólogo, periodista, freelance y actualmente también es filólogo por la Universidad de California en Fullerton, Estados Unidos. Y bueno, tiene un amplio, digamos, que currículum, porque como le comentaba también a Daniela, que ahorita también la voy a presentar. La verdad que Ulises le admiro mucho porque es uno de los pocos periodistas mexicanos que se atreve a hablar de estos temas súper importantes de las sectas, de las corrupciones que hay dentro de la política y demás. No es un vendido como los de Televisa y Azteca y otros medios de comunicación y demás, que desafortunadamente la gente aquí en México los tiene en un pedestal, pero que son, pues eso, ¿no? Gente que está directamente vendidos a las élites, a las empresas y demás, ¿no? Y Ulises no es así, ¿no? Ulises ahora sí que hace bueno, para mí hace un trabajo bastante excepcional y la verdad que es un honor tenerlo en el programa. Y antes de que, bueno, le dé la palabra, también quiero presentar a Daniela, que ya es integrante de Nueva Acrópolis, que es identificadora de sectas y demás, y una gran amiga. Bienvenida, Daniela, también. Muchas gracias. Gracias por invitarme al podcast. Claro. Y bienvenido, Igualmente, Ulises. Edgar, muchísimas gracias por invitarme, por tus palabras, en verdad. Desde el 2004 he sido freelance, no he querido trabajar para ninguna empresa. A veces eso me permite manejar temas que a mí me atraen. Y bueno, ya desde hace varios años he venido investigando sobre religiones y también, por ende, sobre cultos destructivos, que es bueno, por el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy. Claro, sí. Y bueno, ahora sí que, bueno, la primera pregunta, ¿no? Para ahora sí que romper el hielo, es cómo te fuiste interesando en todos estos temas de sectas, ¿no? Porque ahorita yo que hago un poco de memoria, pues sí había escuchado lo del tema este de la Puerta del Cielo, ¿no? Por ejemplo, Sí, y Temple demás, White. pero, ajá, de Heavy's Gate, sí. Pero digamos que yo me empecé a interesar más en esto cuando empezó a propagarse más el tema del internet, a hacer más accesible. Y bueno, yo digamos que empecé a darme cuenta de que casi yo podía haber caído en una secta cuando me interesé en Martín Aparicio y su cuarto camino, ¿no? Que era un ex colaborador de Jaime Maussan. Y lo escuchaba yo en radio en ABC y en Radio 620. Y bueno, algo que me molestó mucho de Martín es que siempre ocultaba el conocimiento, o sea, siempre digamos que era bastante enigmático y decía, no, esto se los voy a explicar nada más en las conferencias, ¿no? Y eso me molestó mucho, ¿no? Y luego ya cuando vi lo de Uspensky, Gurdjieff y demás, pues bueno, ya me desanimé, ¿no? ¿Cómo empecé a hacer con todo este camino? Bueno, yo empecé desde pequeño realmente, porque yo tenía muchas inquietudes de tipo espiritual. Entonces empecé a visitar distintos grupos de distintas denominaciones. Empecé a visitar, pues obviamente, yo crecí dentro de un seno católico, pero empecé a visitar a los testigos de Jehová, a los bautistas, a los de la luz del mundo, a los adventistas, a los adventistas del séptimo día, lo que había en mi comunidad, ¿no? A los mormones. Entonces, era una búsqueda sincera, pero conforme fui creciendo, me fui involucrando más en temas teológicos y también por ahí empecé a leer, porque me llegaban en el pueblo donde yo crecí, que es Puente de Isla Morelos, empezaron a llegar revistas de España. Entonces, muchas de esas revistas venían con temas religiosos, pero entre esos temas religiosos también venía sobre las sectas o lo que llamaríamos hoy en día cultos destructivos. Entonces empecé a ver cómo era que estos grupos religiosos actuaban, cómo era que captaban a los individuos y así es como me fue interesando el tema de las sectas. Hoy en día creo que he estado en más de 50 agrupaciones, que las he conocido, que tengo amigos dentro de ellas, que los visito, que sé cómo son sus prédicas. Entonces, bueno, ahí fue cuando yo empecé. Durante la preparatoria ya empecé a leer. Me acuerdo que había un autor que a mí me gustaba, un autor español que se llama Pepe Rodríguez,
que escribía sí. para una revista, que era una revista un tanto para caballeros, que se llamaba Interview, y que a mí me gustaba esa revista porque él escribía ahí. Entonces, tocaban temas que me eran muy interesantes. Y bueno, Pepe Rodríguez fue, digamos, que mi primer encuentro con el tema de las sectas. Posteriormente, uh-huh. ya empiezo a estudiar periodismo en forma, ya como una carrera, como una licenciatura. Y también empiezo a usar las técnicas periodísticas para empezar a investigar a pues, varios cultos que yo consideraba que algunos eran destructivos, que algunos simplemente quería conocer cómo, de dónde venían, cómo era que actuaban, qué tipo de personas había dentro de ellos. Y bueno, fue así como conocí religiones, grupos bien organizados y algunos pequeños y otros más grandes, cultos destructivos. Ahora, no quiero decir que todas las religiones, que todos los grupos religiosos sean malos. Digo, aunque yo haya venido de un seno católico, no significa que tampoco yo voy a decir que todo está bien dentro de este grupo religioso, ¿no? Digo, están los Opus Dei, están los Legionarios de Cristo que han tenido señalamientos muy fuertes y que nosotros mismos los hemos investigado. Yo mismo he escrito sobre obispos, sobre sacerdotes, denunciándolos para que vayan a la cárcel, y muchos han ido a la cárcel. Pero también he estado, por ejemplo, no quiero decir tampoco que los pentecostales, por ejemplo, por parecerme extraños, son peligrosos, tampoco, porque hay gente muy, muy buena. Hay características que uno debe, y hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo es que podemos identificar un grupo peligroso y un grupo que no lo es, ¿no? Y también, pues, advertirte que quizá después de este programa o por este programa, pues va a haber miembros de distintas de las agrupaciones de las que estaremos hablando que van a tratar de tumbarte este video, porque sí, eso evidentemente. Es lo que suelen hacer. Sí. A mí me gustaría hacer una acotación a lo que dijiste, que yo creo que en todas las organizaciones, incluso las más negativas, hay gente buena siempre. Es más, el mayor porcentaje seguramente sea de gente buena pensando que está haciendo algo bueno por el mundo. Así y es. Quizás hasta comete crímenes pensando que está haciendo algo bueno. Lamentablemente, no digo que lo hagan todos, hay gente que no, que vive su vida con esas creencias. Pero hay que también sacar un poco la idea de que las personas que están en cultos destructivos, que están abajo, ¿no? En el escalafón abajo, son malas, ¿no? Son personas buenas que fueron captadas. Y que les cambiaron su estructura de pensamiento, ¿no? También, o sea, fueron manipulados para que actuaran de forma negativa. O sea, recuerdo, por ejemplo, en Japón, la verdad suprema de Shoko Ohara, eran gente que pues creía que iba a haber un apocalipsis, un advenimiento de Dios, y entonces ellos tenían que preparar al mundo para que esto sucediera. Tenían que adelantar el apocalipsis. Ellos eran, muchos de estos eran científicos, hicieron gasarín, porque el gasarín no lo hace una persona como yo, debe de tener conocimientos científicos. Lo vertieron en el metro de Tokio y hubo muertos, ¿no? Hubo gente que estuvo mal, que quedó muy mal, hubo heridos, hubo asfixiados, y bueno, entonces, esa gente que pertenecía a la verdad suprema de Shoko Ohara, que además este personaje no veía, era invidente, pues los logró convencer de que lo que ellos estaban haciendo era algo bueno. Y esa gente que se acercó a este grupo era realmente para hacer el bien a la humanidad, para cambiar sus vidas, para buscar una forma de evolucionar a algo mejor. Y solamente se encontraron dentro de un grupo que terminó no solamente afectándolos a ellos porque perdieron la libertad, sino también afectando a terceros. Sí. Sí, totalmente, sí. Incluso me acuerdo recientemente de ese culto porque en Netflix hay una serie que se llama Cómo construir una secta, cómo ser el líder de una secta. Y hablaban de eso, ¿no? Sobre cómo la verdad suprema, ¿no? En Japón, cuando pierde las elecciones, como que el líder se enfada
de que no haya llegado a ganar las elecciones y es cuando empieza también a tramar ese plan siniestro, ¿no? Del tema del Gasari. Entonces, sí, evidentemente hay muchas personas que son buenas, pero sí les cambian toda la estructura del pensamiento. O de repente hablar sobre Niños de Dios, que fue un grupo del cual pues estuvimos trabajando con víctimas de esta agrupación. Hoy en día se llama La Familia, antes se llamaba La Familia del Amor, ahora solamente se identifica como La Familia. Y cómo un personaje como David Berg hace que, además, este personaje que es de aquí de California, que fue de aquí de California, ya murió, logra captar a un montón de jóvenes que estaban metidos en drogas, que vivían en indigencia, y lo saca de ahí. Y en un principio parecía que todo esto, este grupo, era muy bueno, que era un grupo y los iba a ayudar. Se los llevó a vivir a su comuna, pero después, con sus prédicas, les empieza a cambiar su forma de pensar. Y había partes en la Biblia, por ejemplo, que dice: "Dejad que los niños se acerquen a mí", ¿no? Pero él lo cambia y dice: "Bueno, que vengan los niños, y aquí debe de haber amor, y les debemos demostrar amor a los niños". Y empieza a haber una serie de abuso sexual a menores. Pero ¿cómo les cambiaría la forma del pensamiento que los mismos padres, que serían los que deberían de proteger a los hijos, entregaban a sus hijos menores de edad, de apenas pocos años, para que fueran iniciados en la vida sexual? Entonces, nuevamente, ¿cómo les van cambiando la estructura del pensamiento? Sí. Es muy parecido. Y empiezan a hacer, incluso llegué a tener en mis manos algunas de las publicaciones donde aparecían efectivamente niños. Yo decía: "¿Cómo es posible que estos niños estén apareciendo con adultos y que además sean los libros de enseñanza, las famosas cartas de David Moisés?" Porque así se hacía llamar este personaje. David Byrd se llamaba David Moisés, que además era el líder principal. Y usaban esos libros, esos textos, para formar teológicamente a los adeptos. Era feo. Bueno, lo de los niños uno lo puede considerar increíble. Yo, incluso habiendo estado en una secta, no viví algo semejante, pero viendo otras y otras más recientes que se ha descubierto, por ejemplo, estarán al tanto, supongo, o no, del caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que también fomentaba las prácticas sexuales con menores de edad y niños, que ahora están en procesos penales. Y los propios padres no solamente lo admitían, sino que el líder muchas veces les decía que tenían que tener relaciones con sus progenitores. Entonces, uno no le entra en la cabeza porque te dices: "Es terrible", pero sin embargo los líderes de sectas lavan realmente, literalmente, le lavan la cabeza de una manera que todo lo que uno puede reconocer fácilmente como moral o inmoral, te lo sacan. Y yo Continúa, continúa, Luis. iba a comentar, perdón, las afectaciones que tienen a los menores. Por ejemplo, en el caso de uno de los hijos de David Berg, un hijo adoptivo, que aparece en las publicaciones de el pequeño Davidito, este personaje termina suicidándose. Pero antes de eso, intenta buscar, o bueno, más bien, busca a su mamá. Que terminó siendo, se llama Karen Servi, termina siendo la líder a la muerte de David Berg, termina siendo la líder de esta agrupación. La empieza a buscar porque quiere matarla para alivianar la carga emocional que este David, que se llama realmente Ricky Rodríguez, este Ricky Rodríguez, trata de disminuir todo ese peso que tenía matando a su madre, no le encuentra y termina apuñalando a Angela Smith, que es con la que aparece en los libros de
propaganda que tiene, el de adoctrinamiento que tiene esta agrupación, donde aparece un niño que hoy sabemos que es Ricky Rodríguez, por ejemplo, desnudo con mujeres adultas, ¿no? Y que eran los libros de adoctrinamiento de este grupo. Ay, qué asco. Sí. Así es. Todo muy, muy terrible, todo muy horrible, y me recuerda mucho a Edelweiss, que también era una secta, pues, pedo, y también una cuestión que tenía que ver con los extraterrestres y con el neonazismo, ahora que me estoy acordando. Y lo mismo, ¿no? Uno de los integrantes de la secta mata al líder, si no me recuerdo, de un navajazo, ¿no? Entonces, digamos que se parece mucho, ¿no?, a la secta de los niños de Dios, que, como les comentaba, ¿no?, fuera del aire, en España he visto ya mucha gente muy interesados e interesadas en el tema el tema de los niños y demás, lo cual es lógico, pero el problema es que siempre no tienen un enfoque objetivo, ¿no? Nunca hablan de la secta. Siempre se montan historias, pues, absurdas, que tienen que ver con sectas Illuminati, satánicas y demás, sí, etcétera, etcétera, que terminan siendo falsas, ¿no? Como el Bar España, o como el Pizza Gay, que luego después lo continúa QAnon y demás, pero no, nunca, o sea, por ejemplo, yo una vez a uno de ellos le pregunté, oye, ¿con eso de la secta de la Niña de Dios? Y me decía que no lo conocía, y era como, tiene que conocer todos estos temas, porque es aquí donde está la raíz del problema, ¿no? Hablando de este tema, yo creo que para, ¿sí, la gente, Daniel? Bastante, no. Creo que para, sí, la gente es bastante choqueante entender que en la mayoría de los casos de organizaciones donde hay niños abusados, sus propios progenitores son los que lo llevan ahí. En las casas, en los casos de agrupaciones organizadas, no es nada que esté escondido ni secreto, sino que son organizaciones que están ahí a la vista y tienen una fachada y por dentro son otra cosa. Y los propios cuidadores de esos niños son los que los llevan a esos abusos. Por, sí, ejemplo, en el caso de estos niños de Dios, que hoy se llaman la familia, en México, México tiene estados, uno de esos estados se llama Morelos, y en la capital hay un hospital que se llama Hospital del Niño Morelense. Pues empecé a hacer, me acuerdo que estaba haciendo una investigación y encontré a miembros justamente haciendo trabajo que pareciera ser que es un trabajo altruista, pero ya cuando captan, ya cuando se llevan a los individuos, todo va cambiando. Entonces, estaban haciendo trabajos ahí, en ese hospital del Niño Morelense, y pues parece ser que este grupo, pues evidentemente sigue. Trataron de cambiar los estatutos a la muerte del fundador David Moisés, o David Baer, que era su nombre verdadero. Uh-huh. Sí. Y ahora pues tratan de limpiar esa imagen, pero la esencia sigue ahí, ¿no? La esencia sigue viviendo. El crimen está allí. Sí. Siguen viviendo en comunas, es difícil. Yo traté de infiltrarme en este grupo, no pude porque es realmente muy difícil, tienen sus técnicas. Hay varios grupos, por ejemplo, que es difícil involucrarte, meterte, porque necesitas invitación, pero que también son muy destructivos. Ejemplo de ellos, por ejemplo, sería los Moonies que del reverendo Sung Jung Moon, ¿no? Uh-huh. Ese también, sí, es muy difícil, o Iglesia de la Unificación, es muy difícil entrar, al menos que sea por una invitación. Igual, porque no tienen unas iglesias propiamente físicas donde la gente pueda, uh-huh, ir con las puertas abiertas y uno puede entrar, otro grupo, y que quizá ahora que lo mencione, pues van a tratar de quitarte este programa. Se llama, sí, Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, que es una, okay, agrupación que nace también en Corea del Sur, que son muy, muy peligrosos. Sí. Claro. Y que bueno, pues bueno, así es más o menos como han estado trabajando. Sobre la secta Moon hay un libro muy interesante, no sé si lo conocen, de Steve Hassan, que él estuvo captado, es bastante viejo, es de mediados de los 70, si no me equivoco, pero él estuvo 2 años y medio captado, lo sacaron de la peor manera posible, por suerte eso ya no se aplica, pero con una desprogramación, no sé si saben lo que es,
secuestraban a los miembros de una secta, de una organización coercitiva, e intentaban convencerlo mostrándole documentos y las verdades a la fuerza, ¿no? Desde que era todo mentira. Y bueno, con mucha gente no funciona, por eso no, además de que es inmoral, no se aplica, Sí, ya pero con cambiaron él, las técnicas, sí. sí, pero con él funcionó particularmente. El tema es que quedó retraumatizado, traumatizado por la secta y traumatizado por la deformación, pobre. El tema es que él se hizo psicólogo a partir de eso, porque era jovencito cuando entró, con 20 años creo, y estudió psicología y escribió varios libros sobre sectas. El principal en español, si no me equivoco, es largo el nombre. ¿Cómo reconocer a las sectas? No, el control mental en las sectas destructivas y cómo prevenirlo. Que es un libro que a mí me hizo muchísimo bien porque muestra un montón de los factores de cómo reconocer una secta, cuál es el modus operandi, y habla específicamente de la secta Moon, de los Moonies, que es donde él estuvo, que contaba de que en la mayoría de los lugares para captar no dicen que son una iglesia o nada religioso. No, somos un grupo de lectura, tiene como diferentes nombres, y después que la persona ya le van adoctrinando, recién después le dicen que son parte de la agrupación Moon. Bueno, yo fui captado por los Moonies y bueno, ahorita, ¡No! sí, y los conocí afuera de la universidad, fue en el año 2000, cuando estaba afuera de la universidad de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y fui captado porque vi un anuncio sobre temas de tipo mundial, un tema por ahí político y que ellos iban a ayudar a como a entender todo lo que estaba sucediendo sobre las dificultades mundiales, económicas y políticas que se estaban viviendo. Entonces, yo dije, esto es una secta. Yo me acordé de los Moonies, identifiqué que eran los Moonies y aproveché la oportunidad para entrar en los Moonies. Estuve Tal cual. un año y medio por ahí. Hasta que llega un momento en el que ellos intentan casarme, porque ese es como el objetivo, casarte con alguna coreana. Incluso me dio la impresión de que había tráfico de personas y que ocupaban estos temas de las bodas multitudinarias para lograr arreglar papeles a ciertas perso a las personas de sus países, por ejemplo, y estarlos moviendo, ¿no? Al antojo. Pero si me lo permites, Edgar, me gustaría comentar cuáles son las Sí. características que en este trabajo que yo he hecho he Sí, de acuerdo. identificado para poder decir qué es un culto destructivo y qué no lo es. Porque va a haber Muy cultos bien. destructivos o va a haber más bien movimientos de tipo religioso que nos van a parecer muy extraños y no necesariamente por eso es que son destructivos, ¿cierto? O sea, puede haber algún movimiento religioso que crea que las hormigas son los seres más evolucionados y se debe de respetar la creencia, pero ¿qué es lo que convierte Claro. a un movimiento religioso en en algo destructivo? Y hay varias características que puedo enumerar para que la gente empiece a identificar si está o no está dentro de un grupo o un culto destructivo. Primero, es bien importante, el líder carismático tiende a ser la diferencia de todo lo demás. Puede ser un enviado de un ángel, ¿no? Como Sí. sucede con William Soto Santiago, de La Voz de la Piedra Angular. Puede ser el que viene a sustituir el trabajo de Jesucristo, por ejemplo, que Jesucristo no pudo terminar, También. como en el caso de Sung Yan Moon, que es el líder de la Iglesia de la Unificación, que nace en Corea. Entonces, puede ser una reencarnación, puede ser alguien que murió y regresó a la vida y que después de eso, en ese lapso, tuvo conocimientos que nadie más ha podido tener, como es el caso de Defensores de Cristo, ¿no? Con Ignacio González de Arriba. Bueno, esa es una. Todo gira en torno al líder. Luego, otra, te alejan de la familia, te alejan de los amigos, te alejan de las cosas que te gustan. Y esto es porque buscan destruir tu entorno para que todo tu mundo solamente gire alrededor de la agrupación.
De tal manera que si un día te intentas salirte de la agrupación y te asomas que allá afuera, descubras que ya no tienes a la familia, que ya no tienes a los amigos y ya no tienes las cosas que te gustaban. Entonces, muchas personas deciden quedarse, aunque ya no es, ya no, aunque ya no les guste el grupo en el que han estado por tanto tiempo, pero siguen ahí porque han dejado tantas cosas dentro de ese grupo que el precio ha sido muy alto y mejor no lo dejan. Entonces, te alejan de la familia, te alejan de los amigos, te alejan de las cosas que te gustan. Otra es, te obligan en muchos casos a captar nuevos miembros. No es voluntario, sino es un trabajo que tú tienes que hacer, captar a nuevos miembros. Incluso está permitido hasta mentir. Algunos grupos, algunos personajes con los que yo me he topado, terminan diciendo, no, es que desde que yo estoy en este grupo, mi vida mejoró, mi economía mejoró, mi salud mejoró, y hay veces, y realmente eso nunca ha pasado, ¿no? Pero incluso se les obliga a captar a nuevos miembros, aunque con ello tengan que mentir, y esto es una obligación, ¿no? Esto es una obligación, te presionan psicológicamente, ¿no? O a veces hasta físicamente. Cantidades de dinero, te tratan de extraer la mayor cantidad de dinero. Por ejemplo, me he topado con grupos donde no solamente tienes que dar el 10% de lo que ganas, sino que además, pues por ejemplo, una vez a la semana puedes hacer un ayuno y eso que te ahorraste, pues lo pones en un sobre y lo entregas. Puede ser que te pidan dinero adicional, alguna ofrenda adicional, te pasan al frente, te exhiben para que muestren, si das poco dinero, pues te exhiben también, si das mucho te exhiben, pero además con la presión psicológica de que Dios está viendo lo que tú estás dando, ¿no? Y que si tú, por ser avaro, no entregas todo lo que tú tienes, pues no solamente debes de ser despreciado por el grupo, sino que Dios, que te está viendo en secreto, pues te debe de castigar, ¿no? Esa es otra. Prohibido preguntar, prohibido dudar. En muchos, un grupo sano, desde un principio te va a decir en lo que es, lo que enseña. No va a tener conocimientos ocultos, conocimientos que cuando tú llegues a un nivel, te los van a decir. No, desde un principio te dicen. Incluso, por ejemplo, yo que he estado en la universidad y que he estado, he estudiado pues hasta posgrados, pues si como estudiante, si yo tengo una pregunta a un profesor y le digo, oye, ¿qué piensas de esto? A ver, explícame. El profesor no me va a decir, no, ahora que llegues al segundo grado de maestría lo vas a entender, te lo voy a enseñar. No, desde un principio. Claro. Pero estos grupos ocultan la información. Entonces está prohibido preguntar, está prohibido dudar. Cuando la duda aparece, te hacen que ayunes. Si en un grupo tienes dudas y las manifiestas y te hacen que ayunes, que cantes, que trabajes de forma extenuante a favor del grupo o incluso que te flageles, es decir, que te lastimes, estamos hablando también de un grupo destructivo. Te ordenan cómo debes de pensar, qué es lo que debes de pensar, cómo debes de vestir, cómo debes de actuar, incluso hasta cómo y con quién deberías de casarte, también estamos hablando de un grupo destructivo, ¿no? Y por último, entre otras que yo esto lo considero muy, estas que he comentado las considero muy importantes, el inducir sentimientos de culpabilidad. Todo es culpa tuya. Entonces, si ven que en el grupo en el que ustedes están tienen estas características, estamos hablando de un culto destructivo que no te va a llevar a nada bueno. Acabo de tomar notas para comentar lo que decís. Primero que nada, estoy completamente de acuerdo y lo he vivido en carne propia. Creo que la secta en la que yo estuve captada, Nueva Acrópolis, que la conoces un poco, cumple con prácticamente todo, excepto la parte de flagelación física. Cumple con la mayor parte de las características que decís. Pero quería hacer una acotación como para agregar algo. No todas las organizaciones coercitivas son de índole religioso.
Por ejemplo, Nexium, que es la que también vamos a mencionar hoy, no era religiosa. Claro. Te captaban diciendo que ibas a través del desarrollo personal, coaching y ese tipo de cosas. Pero el líder también era especial, como vos decís. Pero en vez de ser un enviado, era el segundo hombre con mayor IQ del mundo, una cosa así. Y tenía características de ese estilo. Después hay un periodista español que estuvo investigando una secta económica donde también se sentían superiores, ¿no? Mismas características que las religiosas, pero era para el lado económico. Era al mismo tiempo una estafa piramidal. Había también ciertos líderes y ciertas como gentes con rangos que se los veía como especiales y mejores que los demás. Pero ellos se sentían especiales porque se sentían más inteligentes, porque les decían que se iban a hacer ricos trabajando menos horas y que la gente estaba metida en una sociedad que nunca iba a ganar nada, e iban para el lado económico y no religioso. Entonces yo quería agregar que se pueden encontrar las mismas características o muy semejantes a las que estás mencionando en grupos no necesariamente religiosos. Después lo que quería agregar es, bueno, lo que decís de que te alejan de la familia y amigos, eso es una de las cosas que se da siempre prácticamente, creo que no hay excepciones, y es una de dos, o te alejas o las captás a la familia. Y bueno, lo último que mencionas, justamente está mencionado como parámetros para definir una secta en el libro que mencioné antes de Steve Hassan, que mira, tantos años y siguen teniendo las mismas características. Sí. Eso nomás. Es que ahora, son patrones que son muy seguidos, ¿no? Y bueno, también agrego que hay usan estas técnicas también dentro de la política, ¿no? Y voy a decir, nada más voy a mencionar, a lo mejor porque esto no es un programa político. No, no, pero adelante, adelante. Voy a mencionar a un líder que ha manejado estas características, que es Kim Jong-un, que es el actual gobernante de Corea del Norte, ¿no? O sea, es un líder que pues escribe el libro cada diario, que es el más inteligente, que nadie puede cuestionar, etcétera, etcétera. Bueno, nada más quería comentar esa parte. No, sí, adelante. Y también, bueno, los temas políticos están aquí, ¿cómo decirlo? Hay libertad de expresión en ese sentido. Por eso también yo le he dicho a Daniela y a mucha gente que me conoce de que yo en lo personal estoy abierto a hablar con personas que piensen diferente a mí, ¿no? Por ejemplo, yo me autodenomino de izquierda y hablo con gente de derecha, y siempre y cuando haya, digamos, que buen ambiente, no insultos y cosas así y demás, pues adelante, ¿no? Lo malo es cuando nos cerramos y empezamos ahí con cuestiones ahí un poco raras, ¿no? O de te voy a tumbar el canal, ¿no? O te amenaza y demás y todo eso. Y cuando, ahorita que estaban hablando del tema este de cómo identificar sectas, les voy a preguntar a los dos, ¿cómo ven ahora el tema este de que, bueno, ahora estamos en el tema del internet y demás, y vemos casos como el de la Tierra plana? O sea, ¿cómo puede ser que una persona le convenzcan de que la Tierra es plana, o cómo puede ser que a una persona le convenzcan de que, como les hablaba yo fuera del aire, hay reyes de Mongolia y demás de todo eso? ¿O cómo puede ser que a una persona les convenzcan sobre, por ejemplo, qué sería el tema de los reptilianos, ¿no? El tema de los Anunnakis, de que los arcontes le están absorbiendo la energía. O sea, un montón de creencias que no es, o sea, la persona no entra directamente a un grupo de manera física, o sea, no en contacto con ellos, sino que por medio de información de internet les hacen creer todo ese tipo de cosas, ¿no? O como, por ejemplo, como los grupos nuevamente, los nuevos neonazismos, como el movimiento veganista de Pablo Santa Cruz, o la sabiduría hiperbórea de Luis Felipe Moyano, cómo ha hecho que gente de diferentes países empiece a simpatizar con el nacionalsocialismo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, claro, no lo podríamos denominar 100% secta, pero sí es como que pensamiento coercitivo, porque a las personas les hacen creer de que ellos son especiales, que tienen sangre pura, etcétera, 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 ¿no? Y la gente también empieza a cambiar su comportamiento, ¿no? La música que les gustaba ya no les gusta, empiezan a ver a sus familiares como que, no me comprenden a mí, ¿no? Que yo soy especial, y como que pasa algo parecido a las sectas, ¿no?
¿Cómo ven todo este fenómeno ahora con el internet que se está dando? Que vaya Ulises, que es el experto, y yo después aporto. Mira, Yo después no es que aporto. es lo que yo lo, ahorita que tú estabas comentando eso, de repente me empecé a acordar que este tema de los movimientos religiosos es como un gran mercado. O sea, hay para todo realmente. Por ejemplo, si te gusta la onda de las religiones de Asia, por ejemplo, el hinduismo, pues están los Hare Krishnas. Y los Hare Krishnas te Claro. agarran, te atrapan y te llevan a sus comunas y vives en sus comunas y estás y terminas vendiendo libritos y llega el día que dices, ¿cómo fue que yo estaba en la universidad y ahora estoy vendiendo libros afuera de un mercado o afuera de una universidad y cantando Hare Krishna, Hare Rama, 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 Hare Hare, ¿no? Entonces, si te gusta el rollo budista, pues hay hay una secta budista en la zona de Isan de Tailandia donde mezclan budismos y platillos voladores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y además donde tienes que dar fuertes sumas de dinero y que actualmente el gobierno tailandés los está investigando porque rompen con la tradición mahayana de aquel país. Bueno, esa es otra. Si te gusta el ser ninja, las artes marciales, está o estuvo. Este grupo movimiento religioso de Rashimura, ¿no? Y te También. entrenaban supuestamente desde un ambiente religioso, te entrenaban a ser ninja y que fue todo un fraude. Para los pedófilos que de repente se enteran de esto, pues tratan de meterse a la familia, incluso la familia o los niños de Dios obtuvieron fuertes sumas de dinero e incluso hicieron convenios con la mafia japonesa para obtener ciertos terrenos, o al menos eso fue una de las denuncias que se hicieron, para pues con las cuales se enriquecieron. O sea, hay para todos los gustos y la gente puede creerlo. O sea, no, desde mi perspectiva, no es el problema el que lo crean. El problema es que en contra de su voluntad los estén captando, los estén sacando, los estén dañando y que cuando salen de los grupos, estas personas terminan sin familia, sin esposa, sin hijos, quebrados económicamente y sin una sociedad que los entienda, que lo que ellos vivieron fue un proceso de donde terminaron siendo víctimas. Eso es para mí lo peligroso, lo que yo estuve investigando y que me costó que también a mí me estuvieran haciendo seguimiento y me estuvieran Sí, hostigando, ¿no? Por ejemplo, es muy claro. característico que los dianéticos te investiguen. Hay gente que dice, bueno, yo creo en los extraterrestres, yo creo que en la ciencia ficción. Y van y se meten con la Iglesia de la Cienciología, que se conocen como los dianéticos. Y también terminan quebrados. Y cuando los investigamos, pues están los miembros de la dianética afuera de tu casa, te están siguiendo, o al menos eso han hecho en muchos casos, y te están hostigando a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, hay para lo que guste la gente que cree, por ejemplo, Sixto Paz y los extraterrestres, ¿no? Que es un tema que ahorita mencionaste, pues hay grupos, pero el problema Misión es que Rama, se sí. o Misión Rama, ¿no? Ah, bueno, es esta, Misión Rama. Y entonces Sí. te captan y te quiebran y te destruyen emocionalmente y te destruyen emocional, física y económicamente. Eso es lo preocupante y es lo que investigamos. Para mí hay dos cosas que son distintas que hay que separar, que me parece muy importante que dijo Ulises. Por un lado es la creencia y por otro lado es la institución que pueda llegar a provocarte un daño, ¿no? Entonces, por un lado tenemos por qué la gente cree en cosas que pueden fácilmente demostrarse como que no son ciertas. Primero que nada, porque hay toda persona en algún momento de la vida ha estado en un momento vulnerable, que necesita sentirse especial o que necesita sentirse unido a un grupo. Entonces va a ser más fácil que sea captado por grupos que ya tengan alguna semejanza a sus pensamientos o intereses anteriores, ¿no? Sí. Y
esto ahora con el tema del internet, igual esto ya pasaba de antes, o sea, esto el internet favoreció a que pudieran hacerse más conocidas las organizaciones coercitivas y a que pudieran captar más, pero al mismo tiempo también nos da a nosotros, por ejemplo, la posibilidad de hablar en contra de ellas. Entonces, en realidad, yo creo, más que estoy equivocada, que hay cierto nivel de equilibrio en tema de la comunicación. Pero hay que tener bien en cuenta la separación de lo que es, bueno, el pensamiento mágico que una persona puede creer, que capaz que cree en el tarot o cree en el karma o lo que sea, y otra cosa que caiga en una organización coercitiva, en una secta destructiva, donde le dicen qué hacer con su vida, cómo vestirse, con quién hablarse, con quién casarse, son cosas diferentes. Sí creo, y esto ya es una opinión personal, que cuanto mayor es el pensamiento irracional, o sea, cuanto menos se ponen en tela de juicio las cosas, hay mayor vulnerabilidad para ser captado por alguna de estas organizaciones. Incluso podría hablar de grupos extremos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo de un grupo extremo. El grupo de este de Anton Sandor LaVey, que es la iglesia de Satanás, La con iglesia de Satán. la que nunca, que a ver, que tenían como una vida sexual muy abierta y muy hedonista, que era lo que promovían principalmente el hedonismo. Por ejemplo, con Miguel, con la iglesia de Miguel de Aquino, ¿no? Que sí tenían antecedentes de haber delinquido, o con los de Palo Mayombe, que aunque bueno, este es un movimiento que es más, viene de África y eso, pero que ellos sí han tenido denuncias de haber cometido homicidios, ¿no? O sea, mientras uno que puede ser, que puede sonar muy extremo, nunca ha tenido cargos, ¿no? De haber matado, por ejemplo, en el caso de Anton Sandor LaVey, a otros que sí han cometido y que son, pues que son de la misma línea. O sea, hay grupos para todas las creencias, pero el problema es, sobre todo, cuando hacen que las personas en contra de su voluntad actúen, o cuando están involucrados niños. Sí. Sí, pero digamos que no. Ay, perdón, El continúa, tema dale. de estar en contra de la voluntad incluso es complicado de demostrar cuando se llega a juicios y cosas de ese estilo, porque lo que se realiza en ellos es comúnmente conocido el lavado de cerebro y se le llama manipulación coercitiva, que las personas en el momento que cometen, que tienen ciertas acciones, ya sea un crimen o alejarse de la familia simplemente, ellos en el momento piensan que lo hacen por propia voluntad. Y resulta después que se dan cuenta de que no, de que hayan sido completamente manipulados para cometer estas acciones. Es súper complejo el tema a nivel Sí, es psicológico. muy. Y muchachos, ahora sí que iba a preguntarle a Ulises sobre cómo él conoció la red de apoyo para víctimas de sectas, perdón, de Mirna García. Bueno, yo. Y Ajá, perdón, perdón, perdón. sí, y bueno, ahora sí que yo bueno, te conocí, Ulises, por medio del podcast, ¿no? La verdad que me encantaron. Creo que las conocí en el año 2015 y la verdad que me quedé maravillado porque estaba buscando así programas de sectas y encontraba en iVoox, que es la plataforma de podcast más, bueno, más famosa en Hispanoamérica, pues podcasts, pero que tienen que ver con pequeños reportajes o cosas así como que no profundizaban en el tema y decía yo, no habrá material que profundice más en el tema y encontré sus podcasts y me quedé, la verdad, que muy, muy satisfecho, ¿no? Desde ¿Cómo conociste la red? empecé a hacer programas sobre movimientos religiosos desde el 2010. No había mucha información, el internet pues no te proveía de tantos datos como hoy en día, porque hoy en día además son los acumulados de años anteriores, ¿no? Pero digamos que en el 2010 el internet estaba en pañales. Ya había escrito desde el 97, tengo mis primeros escritos sobre temas religiosos, era un niño realmente, ¿no? O sea, pero me daban la oportunidad de escribir en algunos periódicos regionales y mis temas eran cultura y religiones. Entonces hablaba sobre eso. Pero bueno, en 2010, 2011 empiezo con los programas, porque yo ya venía con programas sobre, ya tenía un programa que hacía por internet desde mucho antes,
desde el 2000, 2000, desde el 2000, fíjate, desde el 2000, 2001. Pionero. Sí, de hecho en México fuimos fundadores de lo que fue la radio por internet como grupo. Teníamos un grupo que se llamaba, primero por Organización Rock Mexicano, teníamos un programa de rock, que eso está documentado por un periódico que se llama La Jornada en 1999. Nosotros ya desde 1999 existíamos, pero eso no lo coordinaba yo nada más era parte del grupo de producción. Y con los conocimientos que adquirí a la postre, pues ya empecé a hacer programas de radio, los hacíamos en Real Player, debían de pesar no más de 4 megabytes porque subirlos y bajarlos era muy pesado, dado que Sí. los módems eran de 56 kilobytes por segundo. Qué Entonces, tiempos. sí, entonces los hacíamos, la gente los reproducía en Real Player. Un audio de 4 megas a veces tardaba 15, 20 minutos en poder ser descargado, hoy es al instante. Pero bueno, así es como empezamos. Entonces, empecé a hacer los programas y el tema religioso me resultó muy atractivo. Yo tenía ya, pues, ya estaba familiarizado con estos temas y decido contactarme. Empecé a investigar sobre niños de Dios. Fue a través de esta investigación que doy con los de Red de Apoyo. Les pido una entrevista, me dan la entrevista, que es la que ustedes posiblemente han escuchado, que creo que ya escucharon. Sí. Y de ahí pues hacemos amistad, ¿no? Ellos no conocían a periodistas que estuvieran especializados en temas. No soy un especializado, pero al menos, bueno, tengo algunos conocimientos sobre la temática. Claro. Y empezamos a trabajar en conjunto. Yo les ofrecí pues hacer un programa donde pudiéramos alertar a todas las personas que habían sido víctimas de sectas, pero esta es la parte muy, es realmente difícil. Los chicos de Red de Apoyo a Víctimas de Sectas, pues realmente todos los días trabajan con un montón de personas, pero nosotros Sí. no queríamos, y en lo personal yo y también ellos, porque tienen una responsabilidad ética de exponer a los individuos. Entonces, primero tenían que trabajar con ellos en su psicología, de que sanaran, de que estuvieran ya bien, sacarlos de esas crisis, porque las personas llegan con crisis. Madres que han Obvio. perdido a sus hijos, hijos que perdieron a sus padres, a sus amigos, y que cuando salen no encuentran la luz, no encuentran cómo vivir esa vida, ¿no? Que ahora les resulta tan, tan diferente, tan difícil. Y bueno, entonces primero tenían que salir estas personas y después se les invitaba que si querían denunciar, lo podían hacer. Algunos decían que no y se les respetaba. Otros decían, sí, es que yo no quiero que otros vivan lo que yo viví. O las mamás, sí, porque perdimos a nuestros hijos. Eso fue, yo de los cultos donde más descubrí que se llevaron a sus hijos fue en la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, y con los Moonies. O sea, y las dos de Corea, Amén. las dos de Corea. Sí. Entonces, empezamos a trabajar en esta serie de programas donde estaban las víctimas que iban a dar su testimonio. Obviamente nunca di el nombre de ellos, y teníamos a la psicóloga, y a veces teníamos pues a un perito, a un abogado también ayudando, ¿no? Pero además, es difícil porque una víctima, pues es eso, es una víctima. Y hay veces el recordar lo difícil que vivieron, los momentos difíciles que vivieron dentro de la secta, hay veces es volver a tocar una herida, es volver a tocar una llaga y hay que saberlo manejar. Es muy difícil realmente. Sí, es muy Pero complicado. ahí los conocí, fue a través del programa de Niños de Dios. Perdón, pregunta, yo no conozco las leyes de México. ¿Hay legislación en contra de las sectas o cultos destructivos? No, no hay tal, no hay, o sea, está la libertad de creencia y obviamente si hay, por ejemplo, en el caso de este grupo, Defensores de Cristo, ¿no? Este grupo Defensores de Cristo, que fue un grupo que, y ni, con este pro, con el programa que hice, ya se abrió, se destapó la cloaca y a la postre, pues periodistas del periódico El Universal,
proceso, el país, los investigaron y fueron a dar a la cárcel, pero fue, ellos llegan a la cárcel primero por trata de blancas, o sea, por prostitución de mujeres, prostitución y abuso sexual de menores. Claro. Venta de órganos. A ver, a mí me pareció, cuando yo empecé a investigar este grupo y a mí me dijeron, y a mí me dijo un afectado que tuvo que vender uno de sus órganos y que después Ignacio González de Arriba, que es el que se autoproclama como un tipo de Jesucristo, le dijo que pues si donaba ese dinero a la organización, este personaje, Ignacio González de Arriba, iba a hacer que le volviera a aparecer el órgano que había perdido, ¿no? Entonces, cuando yo me entero de eso, dije, aquí hay venta de órganos, posiblemente. Esto es muy preocupante. Esto es algo que yo nunca me había, con lo que nunca me había topado. Es venta de órganos que los mismos líderes de este culto destructivo inciten a sus seguidores para que paguen los cursos a través de la venta de órganos, si estos no tienen el dinero para pagarlos, porque además estamos hablando de 1,000, 10,000, $5,000, y son sumas muy altas. Si esto está pasando, estamos frente a un grupo en el cual yo nunca me había topado, ¿no? Entonces... Es que es muy grave, es muy grave. Bastante. No, y, muy, muy jodido, sí. Sí, entonces los empiezo a investigar. Empezamos a trabajar con una ONG, que era el Centro Nacional de Comunicación Social, con centros de derechos humanos y con otros periodistas, porque este trabajo no se puede hacer solo. Este trabajo... A ver, yo estoy aquí en Estados Unidos, tenía que moverme a Tamaulipas. En aquel momento... Tamaulipas, uh-huh. México estaba viviendo un problema. Evidentemente, sí. Con los narcotraficantes, sí. Que en aquella época eran los Zetas. Había tráfico de indocumentados, donde obviamente estos individuos también, para poder trabajar con ese tráfico de indocumentados, tenían que pagar cuota y debían de tener protección de los mismos narcotraficantes. Entonces, no era algo que pudiera yo hacer solo desde aquí, ¿no? O sea, tenía que requerir de un grupo mucho más grande. Y justamente, pues, ellos fueron detenidos, y estuvieron 6 años en la cárcel, pero no fue, y contestando tu pregunta, Daniela, no fue por algún tipo de ley contra cultos destructivos. Fue porque delinquieron y sobre su actuar fue que se les levantaron cargos por prostitución, lavado de dinero, fraude, o sea, bajo ese tipo de cargos fue que llegan a la cárcel. Claro, sí, no, yo preguntaba porque, claro, en muy poquitos países está legislada la manipulación coercitiva, más allá del delito en sí, ¿no? Que el delito puede ser cometido fuera de una organización coercitiva, venta de órganos, prostitución forzada, todo eso. Y me daba curiosidad porque, sé que, por ejemplo, en Francia está legislado, en España hay cierto nivel medio leve de legislación, en Argentina se está luchando por eso. Entonces, preguntaba por curiosidad más que nada. Sí, y incluso, bueno, por ejemplo, lo que fue venta de órganos, las autoridades mexicanas lo investigaron, pero no lo pudieron comprobar. Lo de los infantes... Continúe, perdón. Y lo de los infantes también sucede que pues los papás no quieren revictimizar. No quieren victimizar de nuevo a sus hijos, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren ya es salir. Pues el día que llega la policía fue un 25 de enero del 2013 en Nuevo Laredo, llega la policía y para detener a los líderes, iban sobre 3 líderes, la policía, y se encuentran que estaban hacinadas 24 personas. Entonces, ellos ya tenían a 24 personas que fueron liberadas. Había 6 españoles,
Había dos brasileños, dos bolivianos, dos venezolanos, un argentino, un ecuatoriano y 10 mexicanos que estaban ahí, que no podían salir, que además me cuentan las víctimas que tenían un terror de poder escapar o salirse de ahí porque ya les habían trabajado la mente, ¿no? O sea, creían que si salía, al menos el que me comentó, me dijo que si, él sentía que si se salía de esa agrupación, pues todo le iba a ir mal, porque le habían dicho que el día que él saliera, pues Dios iba a estar en contra de él, que todo le iba a salir mal, que nadie más lo iba a querer, o sea, y él se lo creía. Sí. Nosotros desde afuera es difícil que podamos entender esa parte, pero es que estar ahí adentro sí es muy difícil. No, eso lo puedo entender perfectamente, por más que no viví nada del estilo de esa gravedad, el hecho del miedo de irte de la organización, porque si te vas de la organización perdés tu vida, lo viví en carne propia, y me costó desde que decidí irme de la organización Nueva Acrópolis hasta que tomé la decisión de realmente salirme, me llevó como 4 años, porque no me imaginaba mi vida sin la institución. Incluso ahora ciertas amenazas que me llegan, no son amenazas legales porque son... el karma que vas a tener, el mal karma, y yo en ese momento cuando estaba adentro le tenía miedo de eso. Ahora me mato de risa cuando me dicen que voy a tener mal karma, ¿no? Sí. Pero claro. te decían, por ejemplo, una amenaza era que si entrabas en Nueva Acrópolis y después te ibas a estar 5 encarnaciones sin poder volver a encontrarla y entonces no ibas a poder avanzar espiritualmente. Además vos haces un juramento de rodillas, ¿no? Sobre tu alma inmortal, vos decís, sobre mi alma inmortal y enfrente de mi alma inmortal y a mis compañeros, me comprometo a servir con voluntad y eficacia, y si más lo hago mal, que los dioses me lo demanden. O sea, es algo que en el momento es una ceremonia, además, que psicológicamente eso también te predispone, con uniformes, con cantos, con himnos, y vos realmente te crees que te va a ir todo mal si te vas, que no tenés vida afuera. Entonces, yo lo viví en un nivel, claro, de mí no tenía un peligro de que me sacaran un órgano ni nada por el estilo, pero sí, bueno, el intento de alejarme de seres queridos, de controlar la vida, de controlar los pensamientos, de controlar la vestimenta, de controlar la forma de hablar, la risa, el cuerpo, todo... Y puedo entender perfectamente que esas víctimas tuvieran miedo de irse, porque ¿qué era para ellos perder un órgano si se les iba a salvar el alma? Sí. Ah, muchachos, voy a enviar saludos. Sí. Un saludo a Enrique Olivera, que nos está escuchando. Y un fuerte abrazo a Lila, que ella ahorita ya va a dormir, pero lo va a escuchar en diferido más tarde. Un saludo a Ariadna, también creo que había visto aquí otra persona. No, serían ahorita los únicos, pero bueno, de todos modos un saludo a todos. Muchas ellos saludos. Y también a los que van a ver el directo en diferido, ¿no? Y aquí Enrique envía un saludo, bueno, un comentario. Bueno, ahora vamos a ir con el tema de Nueva Acrópolis, porque Daniela recientemente ha sido pues censurada. Más bien le han amenazado con censurar con el tema del copyright y demás. Ha habido intentos de censura desde hace unos meses, en realidad. Primero sí, me intentaron bajar un video por derechos de autor y YouTube le contestó, a ver, fair use, así que no te lo vamos a bajar nada. Pero voy a poner el video de que había subido en redes sociales. Y el documento legal, ponelo. Sí, a ver, lo voy a poner. Y Nueva Acrópolis no para. Me mandaron un documento legal, nos dirigimos a ustedes en nombre de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis y ejerciendo la protección legal de sus derechos de propiedad intelectual. Dicen que yo he subido cosas con derechos de autor de Nueva Acrópolis. No, no pasó eso, en ningún momento. He citado algún texto cortito de un par de renglones, he comentado cosas, he contado mi experiencia, pero nunca subí nada que tenga derechos de autor. Esto obviamente es para intentar asustarme, no sé, quieren que cierre mis redes, que borre las cosas que he dicho de ellos, no va a pasar eso, no me están asustando con esto, estoy asesorada legalmente, pero esta es la demostración empírica acá en mi mano
de que realmente esta organización no quiere que se sepa lo que ellos hacen, lo que ellos piensan realmente, que eso es muy importante porque mienten montones y si tienen a alguien que está exponiendo sus mentiras no les conviene. Así que bueno, tengan cuidado con esta organización, Organización Cultural Nueva Acrópolis, manténganse lejos. Bien, yo me gustaría explicar un poquito más. Ese documento me llegó, bueno, yo no estaba en casa cuando llegó, pero básicamente no habla de forma genérica, no habla de ninguna publicación específica. Dicen que tienen pruebas, el documento mismo. Yo supongo que las pruebas serán lo que está en mis redes sociales, que es alguna captura de algún texto y algunas cosas de ese estilo. Pero ¿qué pasa? Yo me he estado dedicando a exponer cuáles son sus verdaderas intenciones y creencias. Bien, entonces lo que sí hay es un blog que lo he mencionado varias veces, que no lo manejo yo, lo manejan otros exadeptos que no son públicos, a diferencia de mí, que yo soy la vocera. Y esos documentos, o sea, si alguien realmente se pone a leerlos y ve las cosas que decía el fundador, diciendo que Mussolini había sido un incomprendido. Los que hoy ven a Nueva Acrópolis como una asociación cultural re linda que salva animalitos y le regala ropa a la gente que vive en la calle, va a quedar sorprendida porque no saben lo que hay detrás. Incluso gente que lleva años no sabe lo que hay detrás. Lo que tienen es la manipulación, el lavado mental, bueno, la explotación económica, depende de la persona, depende del país, eso es, como es está en tantos países del mundo, no se da igual en todos lados. Pero están muy asustados de que se esté exponiendo las verdaderas intenciones de la organización. Entonces, por eso es que hay un intento de censura hacia mí. ¿Y por qué hacia mí? Y porque yo doy la cara, el nombre, el país, la ciudad y Nueva Acrópolis tiene mi dirección. Pues mi dirección tampoco es un secreto porque no me mudé desde que me fui de la organización. Entonces, creo que fue un intento de asustarme porque a nivel legal no pueden hacer nada. Y lo máximo que podrían hacer es bajarme, como le hicieron a Ulises, alguna publicación, pero dudo mucho que puedan llegar a más que bajar alguna publicación mía. Y yo creo que, bueno, le salió el tiro por la culata, porque querían callarme y me dieron material para hablar más. Así es. Y bueno, yo en el podcast tuyo, Ulises, escuché a Alex Fuerza Viva. Y bueno, y con referencia también, leí ese libro que es El Gran Engaño, que es la primera vez que lo leí, no creí que fuera cierto. Pero luego también he estado medio en comunicación con personas de la época de los 80 y 90 en España, que me confirman las cosas que dice ese libro y las cosas que dice en el podcast. Ay, perdón, continúe, Y dale. yo pensaba, claro, que eran mentira y no, lo que pasa es que se ha suavizado mucho lo que se da en Nueva Acrópolis. Por ejemplo, está una persona que también ha dado su identidad, aunque ya ha dejado de luchar contra las sectas, Ramiro Pinto, que confirma las simpatías fascistas de la organización, que hoy están muchísimo más maquilladas, pero que siguen existiendo. Eso. Quería comentar la parte cuando yo conocí a Nueva Acrópolis, porque también Nueva Acrópolis ha sido una de las organizaciones que he conocido, a las cuales he asistido a sus cursos. Y es interesante porque, bueno, pareciera que estás hablando ahorita de un movimiento político-religioso, ¿cierto? Pero cuando uno entra la primera vez, la impresión que te da el primer día es que estás entrando a una agrupación filosófica, donde vas a poder entender y saber más de eso, de filosofía. O sea, uno cuando entra, cuando uno pisa por primera vez la puerta y ve el interior y te reciben, pues uno entendería que es como una extensión, algo como de la universidad, donde vas a aprender más, ¿no? Donde vas a ampliar tus conocimientos históricos, donde vas a poder entender a algunos filósofos que, pues, algunos filósofos son difíciles, ¿no? El contexto, sobre todo, porque hay que entender el contexto en el que vivieron. Y uno pensaría qué es lo que va a encontrar, pero no, te encuentras inmerso con el tiempo en un culto
político-religioso. Lo mismo me pasó también con los gnósticos, cuando yo voy, pues, con estos cursos que te dan para entender a filósofos, por ejemplo, ¿no? Y de repente, pues, ya te ves inmerso en temas que no eran temas que no iban acorde a lo que te interesó en un principio, aunque sí aquí los gnósticos sí ya manejan temas, por ejemplo, sobre todo los de Samael Unward, manejan ya temas que tienen que ver con ovnis, ¿no? Que tienen que ver Sí. con Utilizan el tema ovni fantasmas. para infiltrarse, Sí. precisamente, para atraer a la gente, que también una táctica que utiliza Pablo Santa Cruz para atraer a la gente al movimiento veganista de Luis Felipe Moyano, ¿no? Que recientemente utilizando el tema de las momias, Pablo Santa Cruz decía, y Jaime Maussan, porque se pone a hablar así, ¿no? Y Jaime Maussan no les está diciendo la verdad, de que toda la verdad está en el libro del Belicena Vilca, ¿no? Y te empieza ahí, ¿no? A decir todo el choro, ¿no? En televisión boliviana, no sé por qué los bolivianos no le dicen, oiga, señor, usted está propagando el nazismo y nos está utilizando el tema, bueno, está utilizando el tema de los ovnis y demás para infiltrarse, ¿no? En todos los medios de comunicación. Sí, Bueno, último comentario que quería hacer sobre esto. Recientemente me contactó a mí, porque yo estuve mucho tiempo intentando contactar con las diferentes víctimas que han publicado. Yo intenté contactar con él por su Twitter y nunca me contestó. Él que escribió el Gran Engaño y está preparando su testimonio para darlo después de tantos años. Pero yo nunca pude contactarlo. Me contactó él a mí porque como mis redes sociales son públicas y estoy hablando por todos lados, me terminó encontrando, yo no lo pude encontrar a él, pero él me encontró a mí. Y con referencia también a la Gnosis tiene muchas cosas muy semejantes a Nueva Acrópolis y lo sé de buena fuente porque una de mis mejores amigas estuvo captada por la Gnosis. Y amiga de antes de yo salir de Nueva Acrópolis. Nos conocimos, ella ya estaba en la Gnosis y yo ya estaba en Nueva Acrópolis. Y compartíamos las cosas que habíamos aprendido y había cosas muy parecidas. Y a veces hasta debatíamos, no, no, en realidad lo que dice Nueva Acrópolis tiene razón. Y ella decía, no, no, lo que dice la Gnosis tiene razón. Y era bastante interesante haber sido amiga en la época donde las dos estábamos captadas en sectas y luego las dos haber salido más o menos en tiempos parecidos además. Sucede que además Nueva Acrópolis y los gnósticos tienen o amamantan de la teosofía, ¿no? De Elena Sí, Blavatsky. Entonces, efectivamente. de ahí es que están las semejanzas, ¿no? Samael Unward también se acerca mucho a las enseñanzas de Elena Blavatsky. Está hablando a ver, el gnosticismo es mucho, muy viejo, pero estamos hablando de un movimiento gnóstico que nace con el colombiano Samael Unward, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, retoma, que es muy popular en México además. Y ellos ambos retoman mucho de las enseñanzas de Elena Blavatsky, que es miembro pues, de lo que es la teosofía, ¿no? Que ya murieron. Bueno, ahora me acuerdo una anécdota que comentabas de las cosas que hacen en las organizaciones destructivas. Yo no me acuerdo bien si fue por mi amiga o fue por algún otro testimonio de la Gnosis, que cuando ellos tienen prohibidos tener orgasmos, tanto hombres como mujeres. Pueden tener relaciones, tienen que tener relaciones, porque van a despertar el kundalini y no sé qué. Pero tienen prohibido tener orgasmos. Y si alguno, hay reuniones semanales, cuenta, además tiene que contar lo que hizo y lo que no hizo sexualmente. Entonces, si alguno tenía un orgasmo, tenía que contarlo al grupo y se lo sacaba, no me acuerdo exactamente, pero como que se los tiraba para atrás a la ceremonia por un par de semanas, como que se lo castigaba, dejándolo como en unos niveles más atrás del nivel que en teoría estaba, una cosa así. Entonces, esa es una forma de manipulación muy, muy jodida también a nivel psicológico. Puede dejar muy rotas a las personas. Eso es la gnosis, ¿no? Daniela, tú que estuviste dentro de Nueva Acrópolis, ¿te llegó a suceder que te exigieran un libro, un diario y que ese diario lo leyeran tus superiores? Sí. No Por exactamente un diario, o sea, sí tenías que llevar un diario personal, era como algo que tenías que hacer.
Pero tenías que hacer una carta, que no me acuerdo si era semanal o mensual, contando cosas personales que se mandaban. ¿Cómo dominabas tu instinto a la pereza, tu instinto sexual, tu instinto, no sé, a la comida? Tenías que hacer cartas. No, ya te digo, lo tengo medio bloqueado y no me acuerdo si era semanal o mensual, podría confirmarlo con alguien que se haya ido más recientemente. Igual eso no pasa en todos los acropolitanos, pasan los fuerzas vivas que llegan a la escuela de discipulado. Así es. La gente que está más nueva o que es fuerza viva nueva no lo va a haber vivido. Eso cuando llegas a la escuela de discipulado se supone que aprendes a ser un discípulo para algún día poder, no en esta encarnación, sino en otra, ser un iluminado de alguna manera, un avatara o un... ¿Cómo es que se dice esto? Y Un discípulo. llegaste a sentir que esa es que me resulta, disculpa, Edgar, nada más que No, no, adelante, estaba adelante, haciendo las adelante, sí. investigaciones sobre Nueva Acrópolis, esto me resultó muy interesante. ¿Llegaste a sentir que esa información fue utilizada en tu contra para manipularte? Yo no, no, sé que otras personas sí. Pasa es que yo era muy ambigua también con lo que decía, era como que no sabía bien qué decir y ponía cosas muy ambiguas y genéricas. Yo no lo llegué a ver tanto, además a mí me tocó hacerlo por muy poco tiempo. Yo los últimos poquitos años que estuve en la escuela de discipulado, entonces no me pasó, pero sí sé de otra gente que estuvo mucho más tiempo, que primero que nada la exigencia del detalle de su vida personal era mayor, que a mí no me pedían ese detalle de exigencia personal, y les pedían detalles de cuántas veces tenían relaciones, porque por ejemplo, una regla que teníamos dentro de la escuela de discipulado es que tenías que tener una semana de abstinencia sexual al mes. Por ejemplo, había otras reglas que ya ni me acuerdo, pero ese tipo de cosas te preguntaban y a mí no, nunca lo pensé ni me sentí insegura porque, claro, yo era tan ambigua en las cartas al no saber qué decir, pero sí, gente de mi misma generación en otros países me contó que contó cosas extremadamente personales y que sí se sentiría muy avergonzada de si se hiciera público, no porque hayan hecho nada de malo, sino porque es su vida privada, ¿no? Y fíjate, Edgar, esto, por ejemplo, esto que comenta Daniela, también sucede con los Dianéticos. Sí, con la genética, sí, Con los de la Dianéticos cienciología, ¿no? de la cienciología, ellos tienen que hacer este tipo de ejercicios. Entonces, pues me sorprende porque además la gente, como Daniela, que llegan con todas las buenas intenciones y que supongo que al igual como yo fui con los de Nueva Acrópolis, pues uno lo que buscaría es llegar a saber más, entender la filosofía, entender la historia Obvio. y te ves involucrado en una agrupación que nada tiene que ver con lo que con la intención inicial. Muchos de los que entramos a Exacto. Nueva Acrópolis vemos, bueno, vieron cómo está el mundo, ¿no? Yo creo que es necesario aclarar que uno, cuando tiene empatía, ves que hay guerras, que hay hambre, que hay muchas cosas súper injustas. Entonces, no todos entramos por las mismas razones, obviamente todas las personas somos muy distintas, pero un gran grupo entramos por la búsqueda de bondad, ¿no? De filosofar, pero también de ayudar a culturizar, de hacer voluntariado, o sea, tenés una necesidad de buscar un grupo bondadoso. Y esa es la impresión que te da Nueva Acrópolis cuando entras, cuando recién entras, que es un grupo bondadoso, de gente buena, donde vas a aprender cosas buenas para vos y para el mundo. Y después te chocas con la realidad, años después, de que en realidad todo lo que hacen es para atraer más miembros. Cada una de sus acciones es para atraer más gente. Y lo doloroso de todos estos grupos es eso, ¿no? De que las personas quieren hacer ya sea un cambio social, quieren hacer un cambio en sí mismos. Por ejemplo, el cuarto camino de Martín Aparicio te decía que lo podía lograr esas dos cosas, ¿no? Tanto el cambio en uno mismo y dejar de ser mecánico, como siempre decía Martín Aparicio, y lo otro era el cambio social, ¿no? Decía, si usted vende estos DVDs a la gente, haremos el cambio social en México, ¿no? Y aunque, bueno, en la actualidad uno lo piensa y suena inverosímil, ese tipo de idea, así nomás por medio de DVDs, cuando uno era seguidor de Martín Aparicio, pues sí, ¿no? Decías, suena muy interesante, ¿no? Muy emocionante, ¿no? Pero pues Pero era pura. ¿sabes, Edgar, también qué sucede? O sea, obviamente uno entra a un grupo a veces, pues porque está buscando
una información, está buscando un conocimiento. Pero esto, pero hay un bombardeo de amor. Y ahorita, Daniela lo comentó, ¿no? Cuando ella entró, pues había mucha gente afín, había un ambiente muy bonito y eso hace que te quedes. Y eso en verdad que sucede en todas las en todas las sectas destructivas, ¿no? Es una primero espanta. Te atrapan, te llenan de amor y poco a poco te van mostrando su verdadera identidad. Y bueno, no solamente en todas las sectas ocultos destructivos, sino en todas las relaciones destructivas en las que uno se ve involucrado, así sí, en plan, sí, ¿no? Sí. El novio o la novia que empiezan siendo muy dulces y poco a poco van cambiando su forma de ser. Bueno, ¿sabes qué? Con eso último que decís, Ulises, algunas amistades mías, cuando yo empecé a hablar de esta secta, no entendían por qué había estado tanto tiempo, bancado tantas cosas, y la única forma de hacerles entender fue poniendo el ejemplo que acabas de poner de la relación tóxica, ¿no? La relación abusiva con una pareja, que eso la gente lo tiene un poquito más asimilado. De que cuando uno se enamora de un chico o una chica, no importa, que es... tiene tendencias malas en su persona, generalmente arranca siendo una persona encantadora, que te llena de amor, de besos, de regalos, de afecto, te dice que sos hermoso, y el abuso empieza de a poquito, ¿no? Y es tan sutil, tan sutil, tan sutil, que terminás cayendo en una madriguera de conejo, que ya es muy difícil salir, porque lo que te envolvió fue ese bombardeo de amor, y después te quedaste porque esperás a que vuelva a ser como era al principio. Pero eso fue una manipulación, y eso pasa muchísimo, y está mucho más visibilizado hoy en día en las relaciones de pareja, pero es el mismo sistema que utilizan los cultos destructivos. Y en ese cambio, conforme van perdiendo... A ver, antes de ellos cambiar, primero ya te empiezan a alejar de los amigos, te empiezan a alejar de la familia. Yo he escuchado en muchos grupos destructivos, que te dicen que la nueva familia es el grupo. El grupo. Yo creo que ha sucedido mucho en el caso de la Sociedad de la Torre Vigía, que son los conocidos como los Testigos de Jehová, que nacen en 1876 con Charles Taze Russell. Y yo tengo muchos familiares que se alejaron de la familia y porque ya no querían ser contaminados, ¿no? Pero el problema no fue cuando se alejan, a ver, sí es un problema porque se alejan de la familia, pero peor aún es cuando los hijos dejan de hablarle a sus papás, porque sus papás ya no quisieron cambiar de creencias religiosas. Entonces ahí sí está la afectación, porque ya está la madre viejita, a veces está sola y ya no tiene la compañía del hijo, porque la mamá pues, no quiere cambiar de creencia religiosa y el hijo no puede contaminarse con la mamá. Y si además deciden, por ejemplo, hablándole a la madre o seguir con la esposa que pertenece a un culto diferente, pues son exhibidos dentro del salón del reino, porque así se llaman, salones del reino, son exhibidos y expulsados, y todo miembro de esta organización tiene prohibido hablarle a la persona que fue expulsada. Si esto no es una secta destructiva, entonces ¿qué es? Porque tiene todas las características de ser una secta destructiva. Completamente de acuerdo. Y eso, Ariadna, sin contar en cuenta, perdón, por último, sin contar en cuenta de que en muchos casos no han aceptado transfusiones de sangre y se te muere un hijo y de repente descubres que donde tú estuviste no era lo que pensabas que iba a ser, y que además pudiste salvar la vida de un hijo y no lo hiciste. ¿Cómo queda una persona así? Pues, duro. Muy duro. Sí, muy, muy, muy fuerte. Y Arimna comenta lo siguiente, es que había puesto yo en el chat de que hicieron con, bueno, hay preguntas a los invitados, y ella dice que me gustaría saber qué piensan de los invitados de la influencia de las sectas en la política, ¿no? Y creo yo que esto es muy bueno para hablar sobre la secta de la Iglesia de la Luz del Mundo, que estaba totalmente entrelazada con la política mexicana, ¿no? Y de todos los partidos políticos, ¿no? O sea, hay que mencionarlo, ¿no? O sea, ninguno se salvó de la influencia, ¿no? De esta secta, ¿no? Tú, Ulises, ¿cómo, bueno, cómo,
vistes este tema y también te había comentado fuera de micros de Sí. que del tema de Jorge Erdelli, ¿no? De que él fue uno de los que desmitificó la secta, pero a la vez a él lo cuestionaron por su congregación religiosa, el tema del caso Casitas del Sur. Bueno, es un tema, la verdad, que bastante extenso. Incluso investigando en YouTube, hay un enorme salseo que tiene que ver con este tema, porque hay canales de creyentes de Nazón que atacan a Jorge Erdelli, gente que defiende a Jorge Erdelli que ataca a La Luz del Mundo, y hacen directos y todo eso. Y es o sea, el tema sigue vivo en estos momentos en septiembre de 2023, ¿no? Mira, ¿Cómo ves todo este tema? tema documentado, a ver, sobre lo documentado en la prensa mexicana. Primero, estamos hablando de un grupo que nace en México, específicamente en el estado de Jalisco. Se llama la Iglesia de Dios Vivo Columna de la Verdad, la mejor conocida como la Luz del Mundo. Nacen allá por 1926. Empiezan a tener un crecimiento muy rápido y muy importante. Yo, las veces que asistí a sus congregaciones, me acuerdo que separaban a las mujeres y a los hombres por otro lado, hacían uso del don de lenguas, de la curación, y me parecía muy raro porque, a diferencia de otros grupos religiosos, de otros movimientos religiosos, ellos usaban o han tenido el sábado como día de descanso, al igual que los adventistas y los de William Miller y los adventistas del séptimo día de Lena Herman White. Me parecían extraños, pero bueno, era un movimiento religioso que a mí me parecía extraño. Sin embargo, conforme vas creciendo y conforme vas leyendo, te vas dando cuenta que este grupo empieza a poner gobernantes, empieza a recibir también donativos, muchos políticos empiezan a no solamente a recibir la aprobación de este grupo, de este movimiento religioso, que en aquel momento yo no pensaba que fuera un culto destructivo, pero volvemos a tener el problema de cultos destructivos, ¿no? Que te empiezan a alejar de la familia, de los amigos, de un grupo sano, un movimiento religioso sano no te va a decir que no le dejes de hablar a tus familiares solo porque tienen una creencia religiosa diferente. Exacto, sí. Un movimiento religioso sano no te va a decir que le dejes de hablar a los papás y que el movimiento religioso va a ser ahora tu nueva familia. Con ellos sí sucedía, ¿no? Después nos empezamos a enterar que había ciertas actitudes de los líderes religiosos, y empezó a salir documentado, que había ciertos comportamientos sexuales contra menores por parte de los líderes religiosos. O sea, Uf. ya, por ejemplo, Eusebio Joaquín González, que fue el fundador, pues ya tenía también una denuncia de abuso. Después su hijo, Samuel Joaquín Flores, que Efectivamente. del 64 al 2014 gobernó a este grupo, también tenía denuncias por abuso sexual. Incluso una persona que lo denunció, después aparece aquí en un periódico de Estados Unidos, lo documenta que esa persona que había denunciado había sido, a la postre, había sido raptada, secuestrada y acuchillada. Y nunca se supo quién fue el que hizo eso, ¿no? Pero Vaya, había sido una sí. de las personas que habían denunciado. Y hoy en día, al parecer, y bueno, y según se ha documentado, más bien se ha documentado frente a la corte de aquí de Estados Unidos, que el nieto del fundador, Eusebio Joaquín, llamado Nazón Joaquín García, había sido denunciado por abusar de menores de edad, ¿no? Y por ser estas menores ciudadanas estadounidenses, pues es llevado a corte,
Él se declara en un principio inocente, después de la presentación de pruebas, se declara culpable y debe de estar 16 años, 8 meses en prisión, ¿no? Eso es lo que sabemos. Pero la vinculación de este grupo de la Luz del Mundo con políticos mexicanos es lo que les ha permitido también crecer de sobremanera. Bueno, a Sí, y Bolsonaro fue puesto prácticamente en el poder gracias a, no me acuerdo el nombre oficial de la pare de iglesia, pero el sufrir. famoso pare de sufrir, como se les llama. O sea, tienen un poder muchas veces estas organizaciones que pare de sufrir también tienen denuncias y tienen montones de pruebas de que son una organización destructiva y pusieron prácticamente, movieron todos los hilos para que pongan un presidente en Brasil. Y ahorita mucha gente me va a decir que Ezra otra vez está con sus historias de la izquierda y la ultraderecha y demás y todo eso. No, no, o sea, gente, entiendan lo siguiente, o sea, la ultraderecha le conviene mucho ese tipo de, ¿cómo decirlo? No, perdón, a la secta le conviene gobiernos de ultraderecha, por ejemplo, Pare de Sufrir, que ahorita acaba de mencionar Daniela, la Iglesia de la Luz del Mundo le conviene más un gobierno estilo... pues PAN o este o de Eduardo Verástegui que ahora quiere asaltar el gobierno o le conviene más a la secta Moon de Corea y que vive en Estados Unidos pues un gobierno como el de Donald Han Trump, ¿no? trabajado, sabes que han trabajado mucho con políticos, pero también muchos, y de eso se habla poco, y a mí como periodista me preocupa, que también tienen medios de comunicación bien importantes. Te voy a dar un dato, por ejemplo, la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon, que es político, es un movimiento político, que es de ultraderecha, que es anticomunista, tiene el Washington Times. Son los dueños del Washington Times, son los dueños de United Press International, que es una agencia de noticias de Estados Unidos bien importante y bien grande. Entonces, digo, la misma Iglesia Católica, nosotros tuvimos una guerra cristera del 96 al 29 y la Iglesia Católica ha buscado involucrarse en política, cosa que no es su papel, pero ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, Opus Dei, Legionarios de Cristo. Para mí estos grupos son grupos que son también cultos destructivos. Sacando el lado partidista de izquierda a derecha, también hay un tema con las organizaciones, tanto religiosas menos destructivas, con las más destructivas, es que hay una conveniencia de que existan para el poder. Por un lado, porque algunas de estas organizaciones ayudan económicamente a ciertos partidos. Pero hay otro tema de que mucho de lo que es movimientos de voluntariado, movimientos sociales, son tomados y llevados, ¿cómo decirlo? No sé cómo expresarlo sin que suene mal, pero dicen que van a ayudar a gente en situaciones vulnerables, ¿no? Por ejemplo, Remar, que es una institución, no me acuerdo exactamente si católica o cristiana, que es ahora en Argentina, por ejemplo, fue denunciada, que no sé si allá existe, pero acá en Uruguay y en Argentina existe, que ayudan a gente en situaciones vulnerables, más que nada que viven en la calle, o que son personas, mujeres maltratadas, o personas con drogadicción, etcétera. Pero en vez del Estado ocuparse de estas personas en situaciones vulnerables, se lo dejan a instituciones religiosas. Entonces, vos tenés instituciones de voluntariado que pueden ser genuinas de voluntariado, pero tenés organizaciones coercitivas que hacen voluntariado para atraer gente y a su vez al Estado le sirve que haya otras personas haciendo el trabajo que ellos deberían estar haciendo. ¿Me explico lo que digo? Sí, no, y además estas luchas se dan de ambos lados, ¿no? Vuelvo a tocar el tema de la Iglesia Católica. O sea, por un lado está la derecha del Opus Dei y los Legionarios de Cristo, por el otro lado están los jesuitas. Y entre los dos no se quieren y entre los dos se pelean y todos tienen medios de comunicación, pero sí, obviamente, es como bien dice Daniela, o sea, es parte de la supervivencia de estos grupos. Pero también el problema es las afectaciones que tienen a los individuos y qué es lo que las convertiría en sectas destructivas, Es ¿no? que ese es el gran problema. Lo que yo digo es que creo que muchas veces la política no se involucra más en intentar cerrarlas o hasta las defiende porque les sirve
que hagan su trabajo. Que en vez de tener un sistema más justo, con más educación, donde se preocupen por la gente, por ejemplo, con problemas de drogas, el Estado debería preocuparse con las personas con adicciones, no las instituciones religiosas. ¿Me explico? Claro, sí. Y también el tema de los niños, o sea, y el tema creo de yo los que niños... sí, porque hay muchos casos de ¿cómo decirlo? Centros, orfanatos, centros tutelares y demás. Gestionados por grupos religiosos, y exacto, no quiero que la gente me malinterprete y diga, ah, entonces estás diciendo que todos los religiosos son bueno, no podemos confiar en ellos, no estoy diciendo eso, ¿no? Sino que hay agrupaciones oscuras, así, como que no son muy claras, lo que que yo lo digo es que las organizaciones brindan. coercitivas se aprovechan de ese Sí. espacio que deja el Estado y Claro. lo usan para captar gente. Entonces, puede ser una organización que realmente quiera hacer las cosas bien y sea correcta, o una organización de las que estamos hablando y ha mencionado Ulises, que te capta y te destruye la vida. Entonces, si no estuvieran esos huecos que el Estado no llena, no cumple, que creo que pasa, no sé si en todo el mundo, pero en toda Latinoamérica estoy segura, perdón, Latinoamérica, bueno, sí, Latinoamérica, no Sudamérica, a veces me confundo del término. Entonces no habría un espacio que llenar y que les dé la potestad de tener tanto poder sobre la gente. Voy a poner en estos momentos un video, a ver si lo puedo poner, mientras continuemos hablando. Y quería preguntarle a Ulises sobre entonces lo de Jorge Erdeli, porque tengo entendido de que ese señor está en búsqueda de captura, ¿no? No se sabe dónde está. ¿Esto es auténtico por los informes de prensa que ha habido? ¿O es una calumnia que digamos que se ha potencializado más por los seguidores de Nason García? Bueno, lo que sucede con Jorge Erdeli es que al tocar un tema que tiene que ver, por ejemplo, en este caso con la luz del mundo, con los Moonies, publica un libro, sí, se llama Pastores que Abusan. Claro. Cuando publica este libro, pues ya queda muy expuesto. No sé qué habrá pasado con su vida, pero bueno, su libro sí es valioso porque es de los primeros libros que habla sobre un caso mexicano, ¿no? O sea, sobre un culto que argumenta como culto destructivo, que documenta también. Y bueno, ya lo que haya sucedido a la postre con Jorge, no sabría decirte, pero su importancia radica en que fue de los primeros en que empezó a hacer una denuncia, ¿no? Y que las personas que han denunciado sobre estos cultos, pues han sido perseguidas. Incluso algunas, no sé si sea el caso de él, pero algunas hasta difamadas. Sí, no, ahora sí que está muy, muy complicado toda esta situación. Yo me encontré ayer también el video de una chica que decía que ella quería estar dentro de esa iglesia, no la aceptaron, y luego ya cuenta lo que sabemos todos por medio de la prensa, ¿no? Que por lo que estaba buscando fueron artículos de La Universal, de La Jornada, y hablaban de todo aquello, ¿no? Y bueno, vamos a ver el video sobre los antecedentes, pues ya penales que tenía la iglesia de Nason García, de la Iglesia de la Luz del Mundo. Que, insisto, me parece impresionante que sabiendo que ya había gente que estaba denunciando los abusos que había allí adentro, pues los políticos se prestaran para eso, o incluso Bukele, que tanto lo están admirando mucho en el mundo, lo invitó, ¿no?, a un evento Bukele antes de ser presidente de El Salvador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el video. Ah, eso sí, antes del video de la luz, vamos a ver el famoso video de los 20 pesitos de Ignacio González de arriba. Lo incluye en el video. A ver, espérame. Lo voy a agregar. ¿Te lo imaginas? Hagamos cuentas. Eso significa que cada poder te va a costar solo 20 pesos.
20 pesos, ¿te lo imaginas? ¿Te imaginas curar el SIDA por 20 pesos? Ganar un corazón nuevo por 20 pesos. O invocar ángeles por 20 pesos. Es un verdadero regalo. ¿A qué sí? A ver, hacemos un stop. ¿Es una parodia? Para comentar esa. Es real. No, no es real. Es real, desafortunadamente. Perfectamente podría tener el cartelito de. Parece una parodia, boludo. Sí. Y luego en el audio ese que se escucha feo y demás y todo eso de los zumbidos, que los zumbidos esos los ponen precisamente para torturar a la gente y con la creencia de que, oh, es que si escuchas esos zumbidos, tu conciencia va a cambiar y demás. Y me acuerdo una parte de ese audio en donde Ignacio González de Rivas dice de que el Vaticano y otras instituciones lo quieren matar y que se ha salvado de todos los intentos de homicidio en contra de él, ¿no? Y digo yo, pues qué tonto los sicarios, ¿no? Que tratan de matarlo y siempre fallan en su cometido, ¿no? Es un poco parecido a el público, bueno, que me escucha lo conocerá, al expediente Royola, en donde la gente que, bueno, propone esa creencia, dice, no, nos hemos salvado de un montón de homicidios, y es como de, los sicarios son muy, muy, muy tontos, ¿no? Entonces, también como que los líderes de sectas se autoinventan una mitología, ¿no? De, nos han querido matar, pero siempre el Señor ha estado al lado de nosotros, y por eso nunca nos han hecho daño, ¿no? Cuando en realidad nunca pues de se hecho, las han querido. Esos sonidos eran parte de un curso. Entonces, tú pagabas $1,000 y recibías esos sonidos que eran mensajes subliminales para entrar en un estado supuestamente como alfa, algo así. El chiste es que no sé cuál era en lo que te beneficiaba, pero bueno, a mí lo que me llamó la atención es que te estaban cobrando $1,000 por $1,000 por ese curso de audios. Y también sí, había un curso para aprender inglés en 10 días y tenías que pagar las mismas cantidades. Claro, y si no aprendías el inglés en 10 días, pues ya quedaste. Entonces, mucha gente no podía pagar los cursos y los obligaban, claro, a trabajar de manera gratuita para que sirvieran a la organización, a la iglesia. Básicamente esclavito en el siglo XX. Sí, entonces trabajaban así, pero bueno, esa técnica de hacer trabajo casi por mandato sucede, ¿no? En muchas agrupaciones, vuelvo nuevamente con los testigos de Jehová, por ejemplo, cuando yo estuve con ellos, pues había algunos compañeros que no querían salir a predicar a las calles y pues realmente tenían una presión psicológica para que tuvieran que hacerlo. A ver, no era algo como que, oh, yo quiero salir porque va a estar padre, yo quiero que la gente sepa mi verdad. Sino es, tienes que ir realmente. No puedes ser parte de nuestro grupo. Si ya te bautizaste, ya dejaste a tu familia, ya hiciste mucho, ¿por qué no quieres salir a predicar? Entonces tenían que salir, ¿no? Lo mismo sucedía aquí con Defensores de Cristo, con este Ignacio González de Arriba. También ponían a la gente a vender una serie de discos, que además estos discos los tenían, quien salía a venderlos tenía que poner de su propio dinero para reproducirlos, ¿no? Para volverlos, para duplicarlos y salir de nuevo a venderlos, y ese dinero ganado, pues entregarlo a la agrupación. Vaya. Sí, no, muy, muy, muy terrible y. Y te digo, da mucho coraje, ¿no? Yo cuando vi eso dije yo, esto seguramente no va a escalar, es algo muy absurdo, pero ya cuando me entró la noticia después de que fueron detenidos en 2013, pues sí, ¿no? Me quedé bastante impactado. No fue un grupo muy grande, no fue un grupo así de miles de seguidores, pero a veces los grupos más pequeños son los más peligrosos. No, fíjate, Heaven's Gate. Sí. ¿Cuál, perdón? Heaven's Gate. Oh, sí, el de Applewhite, ¿no? Eran poquitos, ¿no? Creo que 35 y los 35. Sí, el de Marshall Applewhite. 34, 33, sí.
Bueno, sí, 33, pero todos se murieron, o sea, son poquitos, pero son vidas que podrían haberse salvado, sí. Sí, fue muy triste. Hace rato cuando Edgar querías comentar sobre la relación de los cultos destructivos con la política, a veces es peligroso que estos grupos tomen el poder y voy a poner un ejemplo también, ¿no? Porque era lo que quería comentarte hace rato. Por ejemplo, el Daesh, que es el grupo ISIS. El grupo ISIS en Exacto, sí. Siria es un grupo, es una secta que no tiene que ver con el Islam. O sea, la gente que predica el Islam no tiene ese tipo de creencias. Pero ellos toman el poder y terminan tratando de hacer un califato y hay miles de personas que mueren, ¿no? Y las personas que no se someten a su doctrina son ejecutadas. Entonces este grupo que sí toma el poder político empieza siendo un poder, un grupo religioso, una Un secta que grupo no religioso, tiene nada secta, que sí. ver ni con los sufís, ni con el Islam de las otras corrientes. No tiene, no, el Claro. sunismo no tiene nada que ver con los sunitas, ni con los chiitas, ni con los sufíes, ¿no? Entonces es un grupo muy aparte y empieza siendo un culto destructivo. Destructivo, sí. Y es importante tomar esto en cuenta porque para evitar, ¿no?, la generalización, ¿no?, con respecto al tema del Islam, entiendo, ¿no?, que hay corrientes que no son violentas, pero lo malo es que las que se popularizan son las más violentas, ¿no? Bueno, también pasa eso con el tema de la religión cristiana, católica, y etcétera, etcétera. También pasa un fenómeno muy similar. Que en lugar de que lo pasivo, digo, lo pacifista se vuelve popular lo que saca lo peor del ser humano, ¿no? Y muchachos, ¿no? Sí. En 1926, por ejemplo, en México, la Iglesia Católica quiso también tomar el poder político y se hizo Claro, una guerra, ¿no? sí. También. Claro, O sea, sí. pero pero cuando son aparte de eso, son cultos destructivos, empiezan a hacer genocidios. También Y sucedió, por sí. ejemplo, en Camboya con los Jemeres Rojos. También, sí. O estaría de acuerdo conmigo del tema este del yunque en México, que es una manera en cómo quiere la religión tomar también poder político, ¿no? Que ahorita te iba a preguntar sobre Eduardo Brasil, ¿cómo ves eso? Yo lo veo con preocupación, pero vamos a ver el video de la Iglesia de la Luz del Mundo, el programa de Ricardo Rocha, que, bueno, ahí se habla sobre, bueno, antecedentes delictivos de esta iglesia. Paciencia, porque luego tarda un poco aquí en reproducir. Sí. La luz del mundo y nuevas denuncias contra su poderoso líder actual, Samuel Joaquín, que podrían incluir delitos del orden común. Es por tanto un trabajo periodístico. No intentamos con él cuestionar tampoco a los miembros de esta iglesia. Cada quien sus creencias y muy respetables. Solo se trata de aportar testimonios. Se acerca y me dice, no tengas miedo. Dice, yo te voy a motivar. Se acercó, metió su mano en el frente del cierre de mi pantalón y comenzó a estimular mi pene. Me empezó a invitar a que lo bañara, que él era un rey, que él es un rey, que nosotros éramos el pueblo de Israel y que él era el rey. Y que él, Dios lo había puesto como rey y que ese rey necesitaba doncellas que lo bañaran, que lo talquearan, que lo perfumaran, que le dieran, le platicaran todo lo que yo estudiaba, que él quería que yo le enseñara a él. Entonces yo siempre con el temor y la manera de que él me acariciaba, o sea, me tocaba, yo sentía que eso era malo, ¿no? Yo le indiqué que esto era un acto de homosexualismo, que él tenía a su mujer y me dijo, pero tú cómo puedes hablarme si yo no soy un hombre como cualquiera, yo soy un siervo de Dios, yo soy un ángel. Lo que debes de entender es
que los ángeles no tenemos sexo. En esas declaraciones que se presentaron ante los medios, lo que ellas denunciaban eran... Ya terminó el video, creo que sí. Abusos que se han practicado durante muchos años por quien se atribuye el liderazgo de esta asociación religiosa, que es el pastor Samuel Joaquín. Ahí está. Sí, ya terminó el video. Sí, bueno, como puede escuchar el público, pues ahí están los antecedentes. Ya salía en televisión eso de la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿De qué año y aún así. Es de la década de los 90, el año así exacto. Ah, no, perdón, es año 93, sí. Cierto que me estoy cortando, sí. Año 93. Casi ya 30 años, ¿no? Y es eso, ¿no? Ya teniendo todos esos antecedentes y demás, aún así se prestaban los políticos a esto, ¿no? Pero por el tema de los beneficios que reciben, ¿no? Por eso yo le pido a los que, bueno, se interesan en el tema de las conspiraciones y demás, a que estudien el tema de las sectas, se nos están perdiendo el tiempo con varias Españas, con Pizzagate y Juan. Es que hubo un chico que denunció a Samuel Joaquín, llamado Moisés Padilla, y al parecer hizo las denuncias entre el 97 y 98, y fue el joven que fue secuestrado y apuñalado, según aparece publicado. Entonces, a veces, esa parte de la denuncia, al parecer, porque nunca se pudo comprobar ni quién lo hizo ni cuál fue el móvil, pero todo parece indicar que tenía que ver con esta denuncia que él había realizado contra el hijo del fundador y también, pues, líder, ¿no? Samuel Joaquín Flores. Sí. Quien muere en 2014, sí. Además. Muere en 2014, sí. Sí, ¿no? Y incluso dice que le habían dado una golpiza y, o sea, también hay que decir que, pues, además de que se considera como grupos coercitivos, también lo ven como grupos delictivos, ¿no? Y aquí en estos momentos está Curve Planet, le envió un saludo. Ahora sí que él y yo ahorita hemos estado en desacuerdo en un tema en Twitter y demás, todo eso, pero aún así le tengo mucha estima. Y a ver si un día hablamos del tema que no estamos de acuerdo en un directo. Él comenta lo siguiente: aquí en España, en la época de Franco y la dictadura, la Iglesia Católica tenía muchísimo poder político, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, las películas, por ejemplo, siempre pasaban por la censura, ¿no? Porque podían haber ideas en contra del régimen franquista o escenas sexuales que tenían que ser eliminadas, ¿no? Entonces, como que... es llamativo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaba Humo, ¿no? No sé si conoces el tema, Ulises y también Daniela. Humo, en resumen, básicamente fue un fraude inventado por José Luis Jordán Peña, que era un parapsicólogo en España, y él decía que era, bueno, no se sabía en ese momento que era José Luis Jordán Peña escribiendo la historia, ¿no? Pero empezaron a recibir muchos ufólogos allá, cartas de supuestos extraterrestres, ¿no? Y entonces hablaban de nuestra civilización es así y la tecnología así y demás, ¿no? Hasta que se sabe después el fraude, ¿no? Pero lo curioso de las ideas de José Luis Jordán Peña es que también eran como una especie de mundo idílico, pero adaptada al conservadurismo también de ese tiempo, ¿no? Yo antes creía que era una utopía comunista porque decían que las ideas de Humo contradecían el franquismo, pero no eran ese estilo, ¿no? Siempre defendían la familia tradicional y todas esas cuestiones, ¿no? Si no me equivoco, el de Humo no terminó admitiendo de que había mentido y había gente que seguía pensando, creyendo en todo eso, aunque el líder, entre comillas, admitió que era todo mentira, ¿o me equivoco? ¿No fue así? Sí, es eso, totalmente sí. Sí, y luego por eso de Edelweiss, ahora sí que no es una secta directamente creada por José Luis Jordán Peña, pero sí se basó mucho en Humo, ¿no? Y hablando de sectas extraterrestres, ¿qué opinan los dos de los raelianos? Bueno, no, yo no he tenido, en lo personal, no he tenido yo quejas. O sea, a pesar de que, bueno, puede parecerme demasiado extraño la temática, digo, tengo una formación de antropólogo, entonces
pues rompe con toda la formación científica, este tipo de grupos, porque nunca se someten a una, a, digamos, a pruebas exhaustivas, ¿no? De comprobación, no rompen, pero nunca he tenido un caso de pues que lo hagan considerar como una secta destructiva. Me pasó lo que sí, hubo algunas denuncias en el caso del autor de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda. ¿Castañeda? Sí. De Castañeda, que abusaba de mujeres, ¿no? Usando esa parte de para aumentar su conocimiento, esa parte, pero no más. Me recuerda, yo sé que vi un podcast hace recientemente de los realianos, pero ahora se me fue. Me hacen un resumen de cuáles eran, porque he leído y visto podcasts de tantas sectas que me olvido. Me confundo unas con otras. ¿Cuáles eran? Los realianos. No, los realianos. Perdón, ¿quieres que los realianos sería de ese grupo? Resumímelo de ese señor porque francés. Me olvidé. Sí, sí, de ese señor francés que dice que fuimos creados por los Elohim, los extraterrestres, y que dieron, digamos, que bastante que hablar cuando hablaron de que clonaron a una niña y que entonces ya podían clonar seres humanos. También son muy conocidos por el tema sexual, porque mucha gente si les gusta mucho la calentura y la cuestión de estar con varias personas y demás, váyanse a un grupo swinger, ¿no? Pero no, se van a los raelianos y es como, no, o sea, no hagan eso. Y entonces se meten a los raelianos porque ahí el sexo no lo ven mal y andan ahí bichis y etcétera, etcétera, ¿no? Bichis ya, se dedica. Mientras sea todo consensuado y entre mayores de edad. El problema es cuando hay niños. El problema es ese, es a mí lo que a mí me preocupa mucho, cuando hay niños allí. La voluntad. Consensual y es contra la voluntad. Sí. Después de eso, que cada quien puede tener que garchar con 85 personas al día, me da lo mismo. O sea, claro. Si es contra la voluntad, entonces sí estamos ante un problema, ¿no? Obvio, sí. Sí, por supuesto. Sí, porque incluso recuerdo que en Francia hubo acusaciones sobre que había abusos sexuales y demás, todo eso. Y entiendo, ¿no?, que no serán todos los grupos raelianos así, ¿no? Pero creo que sí es importante, ¿no?, de que los raelianos, si alguno de ellos me está escuchando, tengan ellos presente de que es importante, de que, bueno, si van a hacer sus cosas y demás, etcétera, etcétera, no haya ningún tipo de abuso, no haya niños y tampoco, digamos, que haya, pues eso, ¿no?, cuestiones feas y malas, ¿no?, delictivas. Y lo que consideramos en un principio, ¿no?, que Daniela estuvo de acuerdo, que te alejan de la familia, captación de nuevos miembros, que te extraigan todo tu dinero, ¿no?, que no haya respuestas a dudas, todo eso, que el aislamiento que puede tener un individuo y el sometimiento, eso es lo peligroso. Eso es lo que es peligroso. Y la coacción de los individuos para que actúen de cierta forma, eso. Pero ya independientemente de si tienen ciertos comportamientos de tipo sexual y es bajo consentimiento, al igual estoy de acuerdo con Daniela que pues pueden llevarlo a cabo, ¿no? Digo, claro, en el caso sucedía mucho también con los seguidores de Osho. Osho fue un gurú. Muy popular en el continente americano y también en Europa, y tenía una libertad sexual muy abierta, pero muchos empezaron a considerar que era peligroso porque pues había tráfico de armas. Efectivamente, compraban armas, sí. Y que muchas personas también pues eran extraídas, pero contra su voluntad. Pero, digo, nos podían parecer muy ruidosos sus comportamientos de lo que sucedía dentro de la comuna, pero mientras no se delinquiera, funcionaron, siguieron funcionando. Lo malo es que cuando quisieron obtener más territorio, ¿no?, de ese lugar en donde se fueron en Estados Unidos, ahorita no me acuerdo muy bien, creo que era una zona de California también, o... Es que no me acuerdo muy bien. Era en un desierto, sí. En un desierto, sí, cuando querían...
Ay, No, perdón, no, que Daniel, yo perdón. quería volver a lo de terminar el tema de la libertad sexual. Hay muchos cultos que utilizan como excusa lo de la libertad sexual. Yo soy una persona completamente a favor de la libertad sexual individual, pero obviamente la libertad sexual tiene sí o sí que ser con consentimiento entre mayores de edad. Sí. Este tema fue que también lo comenté hace poco, es la Escuela de Yoga de Buenos Aires, destapada por Pablo Salum, que ellos hablaban de la libertad sexual, de que las normas sociales nos reprimían, y uno puede llegar a estar de acuerdo con esas cosas, ¿no? Bueno, sí, la libertad sexual es correcta. Sin embargo, cuando se utiliza para abusar de personas, para que tengan relaciones contra su voluntad, que eso ya no es sexo, es abuso, y más que nada involucrar a menores de edad, ¿no? Entonces a veces se usa la libertad sexual, lamentablemente, como excusa para abusar de personas en estas organizaciones. Y cuando usas tu posición de poder, ¿no? Por Mi posición ejemplo, de poder. hay una estudiante, voy a poner un ejemplo así, al azar, una estudiante de universidad que lleva muy malas calificaciones y que, bueno, quiere mejorar porque si de eso depende de que logre terminar su carrera, que a la cual ya le llevó casi 4 años, y se le acerca un directivo y le dice, pues oye, yo te ayudo, vamos a cenar. Y pues esta chica con tal de pasar, pues accede y después el directivo se pronuncia de forma sexual y esta joven accede, no es que está accediendo por amor o porque ella sí lo desee, sino accede por una cuestión de poder que el otro ejerce Claro. sobre ella. Sí. Bueno, eso pasó en Nueva Acrópolis, Argentina. Algo parecido. El ex director ahora incluso falleció, pero antes de fallecer lo echaron en el 2014, 2015, si no me equivoco. Omar Restrom fue acusado internamente, nunca llegó a la ley, de abuso sexual por varias, ni siquiera ex adeptas, por varias adeptas. Y se ignoró el tema hasta que explotó y se supo en toda Argentina. Y claro, eso era usando su. Porque eso, claro, hasta donde yo sé, no es algo sistemático de la secta Nueva Acrópolis. Sin embargo, es un caldo de cultivo para que estas cosas pasen. Y él estaba visto como un maestro, con alguien espiritualmente muy alto. Y se metía con todas las chicas jóvenes que entraban a Nueva Acrópolis, y muchas de ellas se sentían obligadas a estar con él porque tenía un lugar de poder muy grande. Ahora, muchas sectas destructivas son destructivas y no necesariamente hacen uso del sexo. Hay sectas Sí, destructivas, obvio. completamente destructivas, como las que han mencionado, ¿no? De la Puerta del Cielo, que tenían prohibido la Sí. sexualidad. Sí, precisamente por eso Hasta se castraban. se Sí, de hecho. autosecuestraron por lo mismo, sí. Entonces, la sexualidad no necesariamente es una característica de la secta destructiva. A ver, no el que te lleven a actos sexuales es lo que quiero decir, ¿no? Porque puede ser que no te lleven, pero una de las características es que te hagan que rompan toda tu relación con los demás, con el mundo externo y te aíslan, esa es la parte, y que te extraigan también dinero. Esa es otra parte también. Claro. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de la secta de los famosos adinerados, ¿no? Porque digamos que la mayoría de sectas que hemos comentado son, digamos que, accesibles, ¿no? Para la sociedad civil, pero digamos que hay sectas exclusivas para gente que son empresarios, que son actores de Hollywood y demás, o como el hijo de Salinas de Gortari, ¿no? También que estuvo dentro de Nepcio, ¿no? Ahora sí que a mí algo que siempre me ha llamado la atención de esta secta es el tema, ¿no? De si Alison Mack fue, bueno, evidentemente, ¿no? Le lavaron el cerebro, ¿no? Pero me refiero a que si Ulises también fue creo que no la cómplice. conocía mucho, capaz que habría que hacer un pequeño resumen de qué trataba Nexium. Sí, sí sé más, sí ¿Sí sé, sabes más o pero menos? nunca trabajé con víctimas de esta organización. Yo solamente me vi Sí. los documentales que básicamente te captaban dándote cursos de desarrollo personal, principalmente para ser líder en empresas y cosas de ese estilo.
y terminaba siendo una organización que te captaba la mente, te recluía, te hacía trabajar para ellos, explotación laboral, te decían que si trabajabas para ellos y al mismo tiempo hacías cursos con ellos, o sea, entonces ibas a poder superarte en la vida, arrancaba así, y no todas las personas, pero muchas personas terminaron no solamente habiendo una explotación laboral, sino explotación sexual por parte del líder del culto, seguido por una de sus compañeras, Alison Mack. Sí, claro, sí. Sí, había, pero en estos casos, por ejemplo... Además fue muy popular, sí, en los medios de comunicación. Claro. Bueno, ¿cuál es y nuevamente pregunta? Estuvo dentro... Sí, o sea, la pregunta es... para ustedes, Alison Mack, o en cualquier caso, ¿no? En donde hay un cómplice, ya sea un hombre o una mujer, ¿ese cómplice también será sádico como líder de secta? ¿O de verdad simplemente le lavaron el cerebro? Y, o sea, yo me pongo muchas veces a pensar eso, ¿no? Porque les había comentado, ¿no? De que estoy siendo también perseguido por gente demasiado hater y un poco sectaria. Y una de esas personas, luego yo me pregunto, ¿ella creerá en lo que le está diciendo su pareja o no cree? O yo me pregunto eso, ¿no? O sea, ¿hasta qué grado el cómplice de verdad se lo cree o no se lo cree? Eso es a mí lo que me atormenta. Ahí planteas una pregunta que dice, ¿víctima o cómplice sádica? Yo digo, sí, víctima y cómplice. O sea, una víctima se puede convertir en victimaria y puede tomar las características negativas del líder a través del lavado mental. No conozco, a ver, no sé qué dicen los peritos psiquiátricos sobre Alison Mack, ¿no? Pero es sumamente común que los adeptos se vuelvan tan sádicos como el líder. Pero el hecho de que sean víctimas no quita sus crímenes. No sé qué piensa ustedes. Bueno, hay un experimento que se llama el experimento de la cárcel de Stanford. Quizá podría dar luz, sí, al respecto, ¿no? Podría, sí, dar un poquito de luz al respecto. Pero sí, lo que sí vemos en los líderes de cultos destructivos, y por lo que he escuchado en el caso, pues, por ejemplo, de la red de apoyo a la experta y a los expertos ahí que ahí trabajan, es que tienen sociopatías y estas personas no sienten empatía, no sienten el dolor que puede causar a los demás. Es como ver una cachetada en televisión y no sientes absolutamente nada, ¿no? Que alguien llegue y le da una cachetada a otro en un programa de televisión y no sientes absolutamente nada. Bueno, los sociópatas no tienen ese poder de sentir empatía hacia el dolor de los demás. Y además hay un narcisismo entre ellos. Pero eso es líder. El tema es que Alison fue una... O sea, en un principio ya existía el culto y ella fue captada. Sí. Con el culto ya en funcionamiento. Y era la que se dedicaba a reclutar, ¿no? Ella, porque sí, tenía un esquema piramidal. Pero ya tenía abusos sexuales en su espalda este muchacho. No de forma sistematizada como se formó después con Alison Mack, pero ya venía con... O sea, el tipo ya tenía la secta armada. Sí, sí. Pues, sí, ¿no? Ya. No sabría. Sí, por eso... Por eso está complicado, curioso. Porque ella no fue la que, sí, creó la secta. Ella fue manipulada por este hombre y a su vez no solo participó, sino que ayudó a que fuera peor. Porque los abusos que él cometía antes eran como más esporádicos y ella los sistematizó o ayudó, en teoría, a sistematizarlo, creando el sistema de esclavas. Sí. Entonces yo no sé, por eso a nivel de peritos habría que ver si dicen que es una sociópata, una psicópata, o si tiene la cabeza... Ella se disculpó y dijo que tenía la cabeza lavada. Es muy complicado creerle. Ahora, en el caso de que le creyéramos de que fue una víctima captada y manipulada, si ella cometió crímenes, tiene que pagarlos por más manipulada que haya estado. ¿Me explico lo que quiero decir? Si a vos te manipula un líder de una secta para que vayas y, por ejemplo, tires gasarín en un metro, no importa que hayas estado manipulado, tenés que ir preso igual por el crimen.
Y así fue, todos fueron a la cárcel. Pero Allison ahora le redujeron la pena de 3 años. La redujeron la pena, no era nada y nunca estuvo un año. Sí, ahora está en libertad condicional, ¿no? Y si no mal recuerdo, creo que es debido a que es una testigo que va a cooperar para obtener más información. Ah, bueno, es que ya aquí en Estados Unidos, testigos protegidos, se les reducen se les reducen las condenas significativamente siempre y cuando pues entreguen a sus líderes, a la gente que está arriba. Pero las cosas que ella hizo son jodidas, o sea, ella era la que movía toda la red de trata, que después era la que seleccionaba y ayudaba a que el tipo pudiera abusar de las mujeres. Pero ahora, la que llevaba. Ahora que Edgar comenta eso, de que es testiga protegida, eso podría dar la explicación de por qué le redujeron la sentencia, ¿no? Y podemos verlo eso, por ejemplo, con, que es más popular que lo veamos, con líderes de cárteles de las drogas, ¿no? Que pueden estar 4 años, 5 años, y salen y pueden quedarse con el dinero, cosas así, ¿no? Porque les reducen siempre y cuando deben de entregar pruebas fehacientes que aumenten las penas o puedan llevar a prisión a los líderes. No. Kit Ranier está en prisión, pero creo que acaba de apelar recientemente y va a tener otro, no sé, otro juicio no, pero una apelación. Y tal, ese tipo, ese sí es un psicópata que no puede salir nunca más a estar en libertad de ese hombre. Sí. No, no puede vivir en sociedad. Sí. Sí, pues escuché sobre ese caso. Sí. Claro. Pues ya no encuentro más preguntas en el chat, voy a revisar. Ya tenemos casi 2 horas. Y bueno, ahora sí que creo que ya vamos a ir para, bueno, finalizando el programa para que la gente, ahora sí que no se le haga muy extenso. Y bueno, quedamos ahora sí que para seguir hablando de todos estos temas. Hay muchísimas más sectas. Igual podremos abordar otras sectas en otro programa. Sé que, bueno, en la red de apoyo para víctimas de sectas hablaron de la secta de Isha. También sería muy interesante hablar de eso. También las sectas que tienen sistema tipo multinivel, así era la de, bueno, así es más bien, la de Martín Aparicio, y otras, ¿no?, que son así de ese estilo, ¿no? Y bueno, ahora sí que también quería hablar contigo, ¿no?, en próximos programas, por ejemplo, del tema de lo del crimen organizado, de la censura en la prensa en México. Creo que es importante hablar de todo esto. Porque, pues, es bien, bueno, sí, ojalá un día podamos tocar ese tema de la prensa en México, porque era lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Actualmente los periódicos no están siendo dirigidos por periodistas, son empresarios y buscan fines empresariales y políticos. Realmente. Exacto. La manipulación en los medios de comunicación es bastante fuerte y bueno, yo ahorita no puedo trabajar para periódicos mexicanos porque he estado denunciando mucho esa parte, ¿no? Exacto. Y también tengo una pregunta, ¿no? Digamos que para que la gente se quede a la expectativa, ¿no? Para cuando hagamos ese directo. ¿En los Estados Unidos sí existe la posibilidad de poder ser sincero dentro del periodismo y ganar dinero? ¿O es una utopía? No. Hay gente que, fíjate que en las redes sociales se agradece mucho a los periodistas que son sinceros, ¿no? De repente se me ocurren nombres como Páez Varela y que ellos salen de proceso. Páez Varela, claro. y hay otro chico que lo acompaña, Álvaro Delgado. Eran periodistas de viejo cuño que salen de la revista Proceso, que es una revista que es políticamente era muy importante. La hija del dueño toma el control, la hija del fundador principal toma el control de la revista y se casa con un familiar de una panista. Y entonces ya empiezan a meter una línea editorial de tipo político y hay una desbandada de periodistas y articulistas de ese semanario. Entonces estos chicos hacen un programa en YouTube y reciben donaciones de los espectadores. Y son donaciones fuertes. Y hoy en día están ganando más con su periodismo.
que si trabajaran para una empresa, ¿no? A lo mejor no se van a hacer ricos, pero están viviendo bien y tienen esa libertad periodística. El internet te lo ofrece bien, hoy en día, antes no. Claro. Sí, eso está muy bien. Pero aún así, ¿no? Es muy complicado aquí en México, ¿no? Que puedan hacer investigaciones sobre esto, ¿no? Sobre sectas, sobre redes de trata de personas, de niños. Por ejemplo, Lidia Cacho ha tenido que exiliarse, ¿no? A España, ¿no? Para poder hablar de todo esto. No sé cómo Lidia veas. Lidia Cacho fue, tuvo que salir, fue hecha presa, ¿no? Uh-huh. La detuvieron por publicar un libro que se llamaba Los demonios en el Edén, que es un libro que tiene que ver sobre abuso de menores. Yo estaba haciendo, más adelante podríamos trabajar, he estado algunas veces en Cambodia y estuve haciendo el seguimiento de algunos, pues proxenetas y de algunos de estas gentes que van, hacen turismo solamente para tener sexo con menores. Y estuve haciendo el seguimiento. Dios, qué horrible. Y bueno, trabajo que yo entrego, no que no es publicado bajo mi nombre, pero entrego las pruebas a organizaciones para que a la postre sean detenidos. Y también es un problema. Volvemos al tema de los niños de Dios. Los niños de Dios, los niños eran llevados para fiestas de políticos. Joder, y quiero decirle a Nostra TV, si me está escuchando, ya ves Nostra, porque estos temas son importantes, o sea, en lugar del bar España y etcétera, etcétera, que bueno, él ya no los cree esos temas, pero es lo que quiero yo darle ese mensaje a la comunidad que se interesa en las conspiraciones y demás, de que estos son los casos fuertes, es esta secta de los niños de Dios, ahorita lo que comenta de que ocurre en Cambodia y demás, son conspiraciones reales, ¿no? Porque ahí está el poder político haciéndote ese tipo de atrocidades. Me voy a salir del tema, pero... Adelante. Cuando yo fui... Ya estamos ahorita en tema libre. Cuando fui reportero de la nota policíaca en un estado de México, de repente llego al Consejo Tutelar de Menores y encuentro a muchas jovencitas. Y empiezo a platicar con ellas, pues estaban detenidas porque sus papás las habían llevado por malos comportamientos por comportamientos que terminaban en lo delictivo, ¿no? Entonces empiezo a darme cuenta que esas jovencitas eran sacadas para ser llevadas a fiestas de políticos. Y entonces empiezo a hacer la investigación sobre quiénes iban a esas fiestas, qué pasaba con las jovencitas, y me paran la investigación por parte del medio en el que trabajaba y me dicen que me dedique a otra cosa, ¿no? Entonces fui detenido, no pude comprobar nada, no pude seguir con mis investigaciones, pero bueno, eso, volviendo al tema de los la libertad de prensa, te detienen muchas investigaciones y tampoco quieres ser despedido porque si te despiden ya no puedes encontrar trabajo en otro periódico porque hacen un boletín y los dueños de las empresas, de estas empresas, pues son todos amigos y entre ellos pues se protegen, ¿verdad? Entonces me detienen la investigación, yo ya no puedo comprobar nada, por eso no puedo decir, no puedo hablar, no puedo andar en el tema. Pero lo mismo también se da en los cultos destructivos, ¿no? Claro, obviamente sí. Pero, a ver, también te iba a preguntar algo, ¿no? Ahorita ya que estamos en el tema libre, antes de finalizar. Yo algo que me he dado cuenta es de que en diferentes países, ya sea en México, en España, en Estados Unidos, siempre sale un personaje como que quiere agarrarse de estos temas y en lugar de aclararlos, los va enturbiando más, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? En el caso Alcácer, en España, que es un caso en donde tres niñas son asesinadas por dos drogadictos, entra Juan Ignacio Blanco, y siento yo, en mi opinión, que en lugar de aclarar, enturbió más la situación, y incluso yo aquí en el programa entrevisté a Pedro Avilés, porque él también siguió el caso de manera cercana y demás, y siento yo como que estos personajes, tipo como Juan Ignacio Blanco, en Estados Unidos también recuerdo que había un señor que había publicado un libro sobre
sectas satánicas que estaba relacionado con este asesino en serie que se llama El Hijo de Sam. Creo que sí se llama El Hijo de Sam. También, ¿no? Parece ser como que al inicio sí estaba armando bien el rompecabezas, pero luego se obsesionó tanto y le empezaron también a pasar piezas falsas que empezó a en cierta manera, a delirar y ya no tenía consistencia lo que estaba presentando. O como lo dejé Jorge Erdelli, ¿no? De que dices tú que está haciendo denuncias legítimas, pero luego después, desafortunadamente, él tenía su culto y también, Sí, digamos que su terminas dándote espalda. cuenta que te está jalando a su grupo, ¿no? A También. su grupo, sí. Entonces, todos estos personajes, el problema es como que en lugar de aclarar la situación, empiezan a enturbiar todo y luego llegas y le comentas a la gente de, oye, esto está pasando en la vida real y te empiezan a decir, ay, no, esas son conspiraciones o son leyendas urbanas. Recuerdo yo haberme, no peleado, ¿no? Pero sí discutido con un señor que se llama Papá Escéptico. Y en Facebook otra persona publicó el tema de cómo en la D-Web comerciaban con niños y les llamaban diamantes, ¿no? Entonces le decían, ¿me vendes un diamante tal? O sea, utilizaban comunicación por código, ¿no? Sí. Y yo decía, oye, eso sí ocurre en la vida real y demás. Y el otro decía, no, son cosas sensacionalistas. No, no creas eso. Y A ver, me ponía triste. en las universidades aquí a veces dependemos, los que hemos estudiado algún posgrado, tienes que hacer investigación y a veces dependemos de los financiamientos. Algunas compañías, voy a poner un ejemplo un tanto burdo, pero supongamos que hay una compañía como Philip Morrison que se dedica a la venta de cigarrillos. Entonces descubre que hay Sí. un estudiante por ahí que está haciendo una investigación sobre que los cigarrillos no contaminan, ¿no? Y que los cigarrillos no afectan los pulmones. Eso me lo estoy sacando de la manga, ¿verdad? Entonces, Philip Morrison dice, oh, me conviene esta investigación, la voy a patrocinar, les voy a dar todo el dinero que tenga, y entonces ya cuando está terminada toda esta investigación, la voy a usar a mi favor, y voy a decir, miren, el investigador, que además yo ya hice que se elevara, que ya obtuviera un buen nivel de reconocimiento, pues ha publicado esto, y esta información, pues me sirve y patrocina y financia a veces hasta de forma indirecta, ¿no? Y financian a estos personajes. ¿Cómo los pueden financiar también? Por ejemplo, que inviten a un investigador y que le digan, oye, ¿sabes qué? Te vamos a dar $250,000, pero nos tienes que dar una charla de 1 hora. Sí, Legal, también. digamos que no les están dando el dinero por corrupción, sino les están pagando una conferencia por $200,000, por ejemplo, ¿no? Pero la gente que hace esas investigaciones sabe que está recibiendo financiamiento por hacer justamente esas investigaciones. Entonces, eso suele suceder con esos temas. Hay gente que se dedica a hacer investigación, que tienen un cierto prestigio, que son reconocidos en los medios de comunicación del mainstream y que ya lograron obtener un peso y que funcionan en favor de las compañías o de los cultos o manipulando la información, ¿no? Sí, por eso es importante pensar en eso, ¿no? De que al final el mundo está dominado por ese tipo de gente, ¿no? Los que tienen el dinero, ¿no? Que Pero son ahora las redes sociales empresarios, que... están ayudando mucho, ¿eh? Sí, claro, a despertar, ¿no? Pero te digo, ahora sí que te platico de esto, ¿no? Del mundillo de la conspiración que influye mucho en Sí. la gente, que... A mundillo de conspiración no me refiero a Maussan, no, eso ya es circo de tema de misterio, ¿no? El tema este de los muñequitos, que a ver, que también hay delitos detrás por el tema de los vaqueros y más cosas, pero yo me refiero a todos estos canales que tienen que ver con QAnon, con gente que dice que despiertan y demás y todo eso, o que son la auténtica disidencia y demás. Todos estos canales siento yo que no tocan estos temas que son ahora sí que la raíz todos los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Como Y no sociedad. sé si es por desconocimiento o por miedo o porque también muchos de estos grupos terminan siendo, si no sectarios, pero sí coercitivos, ¿no? Porque empiezan a generar un culto a sí mismos, entonces
Te pongo un ejemplo, ¿no? Rafael Palacios, que es periodista allá en España, y digo periodista de título, pero tú ves la información que te da y dices tú, no aplica un criterio periodístico al 100%, ¿no? Porque te pone noticias de Hillary Clinton fue ejecutada y fue sustituida por un clon. Y es como, esto no es periodismo, ¿no? Sí. Esto ya es mal humor, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Necesitamos más periodistas como tú. Y gracias. Gente, digamos que rebelde, como Edward Snowden, por ejemplo, a Edward Snowden lo admiro un montón, porque cómo nos hizo ver de que Estados Unidos pues estaba espiando a la gente, ¿no? O Lidia Cacho, que está a punto de esa red de trata. Pero también te quiero hacer una pregunta, eso vamos a profundizar más cuando vamos al programa de periodismo, es ¿qué opinas de esta Anabel Hernández? Anabel Hernández a mí antes me entusiasmaba, pero ha pasado mucho tiempo que no he visto yo pruebas súper mega contundentes de las cosas que dicen, ¿no? Me refiero a videos y fotos. Híjole, pues, termino... ahí, fíjate, sí sería bueno que lo platicáramos y quizá en otro programa para profundizarlo, pero yo he visto muchos compañeros que están muy cerquita del poder. Entonces, pero es que además, ojalá lo platiquemos en otro tema, sí, porque mi tiene hipótesis que ver sobre los dineros que reciben los periodistas por debajo de la mesa. Comprendo, sí. Sí, porque mi hipótesis que tengo es de esta chica, ojo, es una sospecha, no es una acusación, ¿no? Sirve a determinados personajes, porque incluso hasta escribió el libro de un narco, y digo yo, pero esa es la versión del narco, y te va a contar su versión, y él se va a poner como un ser de luz, y a los otros los va a poner como malos, ¿no? Entonces, ¿qué confianza podemos tener en la palabra de un narco? Evidentemente no, pero eso vamos a hablar a lo mejor en el programa sobre periodismo, pero sí, yo he perdido mucho entusiasmo con Anabel, me entusiasma más esta Lidia Cacho, la verdad, y eso, ¿no? La verdad que pues tengo mi sospecha. Sí. Y bueno, yo creo que ya estamos finalizando, no sé si Daniela tenga más preguntas. No. Yo lo único que quiero contestar la pregunta que nos hacen, que es, ¿conoce a los invitados quién es Till Swan? No, no tengo ni idea, nunca escuché, y puede quedar para otro programa último. Sí, no sé quién sea Till Swan. Muchas gracias por haberme invitado y un gustazo hablar contigo, Ulises. La verdad, tu labor periodística es muy buena, así que bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, Edgar, por haberme invitado, por hacerme parte del programa, para llegar a tu público. Y pues ojalá que los puntos para identificar a un culto destructivo les sirvan, porque además estos puntos les sirven no solamente por cuestiones religiosas, sino también de interacción, ¿no? con las parejas, con la gente que nos rodea. Esas cosas nos sirven. Y pues muchas gracias, en verdad. Ya me hago un pequeño propaganda. Los puntos que vos mencionás, prácticamente los mismos. Yo tengo un video cortito de 16 minutos en mi canal que los mencionan para reconocer posibles características sectarias. En mi canal es un video bien cortito, no soy youtuber, así que no es la gran calidad, pero al menos es un resumen de lo que habla Steve Hassan en el libro Contra las Sectas. Y en parte con mi experiencia, pero básicamente son los mismos puntos que vos mencionaste hoy. Sí, estaría genial que la gente los escuche, en verdad. Sí, ahora sí que sigan a Daniela en Twitter. Bueno, en la captura de pantalla del hilo, ahí se ve el Twitter de Daniela, pero danos por favor la información, Daniela. Sí, más que en Twitter, síganme en donde yo subo los videos, que es en YouTube, sí, que soy Dani Rudowski, y TikTok. También, donde voy contando algunas experiencias en la secta, que soy también Dani Rudowski. Tiene que aparecer ahí mi apellido porque nadie va a saber escribirlo. Rudowski. Ok. Y Ulises, ¿en dónde te podemos seguir? Quiero decirle a la gente que también escuche visite tu página web de La Cloaca Internacional. La verdad que está muy, muy interesante. Y hay, pues, de todo, ¿no? O sea, tanto temas de política, temas de sectas, temas de rock mexicano y cultura, la verdad. Cuando dejé lo del periodismo, la nota policial y la nota social, empecé a hacer temas sobre música. Entonces,
pero está por secciones, entonces pueden encontrar una que tiene que ver sobre religiones y cultos, y esa pueden entrar a Ulises Osaeta Oficial en YouTube, o me pueden buscar por Facebook, nada más me mandan un mensaje, que escucharon el programa, y yo los acepto, pero ahí en Facebook ya es más como temas de viajes, porque suelo estar mucho en Asia, entonces hablo sobre cuestiones culturales de aquel continente. Se te nota la edad cuando hablas, claro, que te sigan en Facebook. ¿Perdón? Se te nota la edad cuando pedís que te sigan en Facebook. Sí, porque ya nadie usa Facebook, ¿verdad? Úsale, la gente grande. Sí, sí, sí. Bueno, también es estoy broma, en broma. Instagram. Es broma igual. Ya con eso ya puedo disminuir un poquito la edad si me siguen en Instagram. También. Y mucho gusto, chicos, en verdad. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí. No se salgan, chicos, de la llamada, y voy a terminar la transmisión. Entonces, muchas gracias, Ulises y Daniela, y a todo el público, tanto que estuvo en directo y también va a escuchar en diferido. Y bueno, ahora sí que continuaremos con estos programas, que bueno, yo en lo personal considero son súper importantes, ya que son temas que son tabú para la gente, pero creo yo que son, digamos que si queremos terminar con la famosa bestia de mil cabezas y demás, hay que hablar de la bestia y de las cabezas, y creo yo que estamos en nuestra libertad de expresión porque pues queremos, ¿no?, mejorar el mundo, ¿no? Bueno, ahora sí que un abrazo a todos, muy buenas noches o muy buenos días, y denle a like, compartan el video y sus comentarios. Bueno, ahora sí que estoy atento a sus comentarios en YouTube o en el resto de redes sociales. Chao, chao. Adiós.